Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean a este espacio virtual del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Mi nombre es Josué Camañodones, asociado en investigación y paleógrafo de esta unidad adscrita al Departamento de Historia de nuestro recinto. En la mañana de hoy, dando continuidad a nuestro ciclo de actividades agosto-diciembre 2023 en el marco de los 120 años de fundación de la Universidad de Puerto Rico, tenemos con nosotros la presentación del libro titulado Puerto Rico y la Guerra Civil Española, la voz de los intelectuales. Con nosotros nos acompañan el doctor Aníbal Salazar Anglada, autor de la obra que se presentará en la mañana de hoy. Él es docente investigador de la Universidad Ramon Llull en Barcelona, España, y también nos acompaña el doctor Jorge Rodríguez Beruf, quien será el presentador de la obra y es director de la Academia Puertorriqueña de la Historia. En estos momentos quisiera dejarlos con el doctor Marcial Ocasio Meléndez, profesor del Departamento de Historia, director del Centro de Investigaciones Históricas del Recinto de Río Piedras y del Departamento de Historia. Profesor Ocasio. Muy buenos días, muchas gracias, Josué. Bienvenidos todos a este nuevo presentación de un texto interesantísimo sobre un tema que no va a pasar, como decíamos hace rato, que es el de la Guerra Civil Española y su impacto en la sociedad del mundo, realmente. El Departamento de Historia, hago la bienvenida en nombre del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas y de los colegas que en él han logrado crear este impacto, el doctor Josué Camaño, la doctora Miriam Lugo, la maestra Ángel Magali Cintrón y la maestra Yadira Tirado, a quienes les agradezco muchísimo haber creado este espacio que nos permite tener unos banquetes intelectuales, pues van a ser las 12. Así que comemos, ¿verdad?, el intelecto. Mi más cordial saludo para todas las personas que se han unido a este espacio y espero que lo pasemos bien, que disfrutemos de estos momentos. Muchas gracias para crecer juntos. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor Ocasio. Ahora quisiera dejarlos con la compañera Magali Cintrón Boulder, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, para la presentación formal de nuestros dos invitados. Magali. Buenos días, buenas tardes en España. El doctor Aníbal Salazar Anglada es profesor investigador en la Universidad Ramon Llull en Barcelona, España, desde 2009. Además, es coordinador académico del área de Humanidades y Ciencias Sociales en dicho centro. Obtuvo un doctorado en literatura hispanoamericana en la Universidad de Sevilla, España, en 2007. Ha impartido cursos y realizado estancias de investigación en universidades prestigiosas como Columbia University, la Universidad Católica de Laval en Bélgica, la Universidad de Concepción en Chile y la Universidad de Puerto Rico. Sus investigaciones se circunscriben al ámbito de la poesía, la narrativa latinoamericanas y caribeñas y a las relaciones transatlánticas, especialmente los lazos histórico-culturales de España con Argentina, México y Puerto Rico. Entre sus libros destacan La poesía argentina en sus antologías 1900-1950, una reflexión sobre el canon nacional en 2009. Y Juan Gelman, Poética y Gramática contra el Olvido, en 2012. También ha publicado diversos trabajos centrados en la participación de intelectuales latinoamericanos en la Guerra Civil Española como editor de las siguientes obras. La vida por la opinión, novela del asedio de Madrid, en 2014. Cuando en España estalló la paz, en 2014. Y Por Dios y por España, en 2019. En cuanto a los estudios puertorriqueños, además del libro que se presenta hoy, es autor de algunos artículos y capítulos sobre el mismo tema en revistas y editoriales de primer orden, entre los que se destaca un extenso ensayo sobre la repercusión en Puerto Rico del asesinato de Lorca, titulado Lorca muere en Puerto Rico, silencios, homenajes, elegías y otros llantos, y las primeras brisas del exilio español republicano, el impacto del primer viaje a Puerto Rico de Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí en la prensa local y en el círculo académico riopedrense, ambos publicados en la revista de estudios hispánicos de nuestro recinto en 2018 y 2022.
Actualmente prepara una antología de relatos breves puertorriqueños que verá la luz a comienzos de 2024. Por otro lado, la presentación del libro del doctor Salazar estará a cargo del doctor Jorge Rodríguez Beruf, quien es catedrático jubilado del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales de nuestro recinto y actual director de la Academia Puertorriqueña de la Historia desde 2021. Obtuvo un doctorado en Ciencias Políticas de University of York en Inglaterra en 1979. Es autor de un sinnúmero de artículos de revista y de libros, entre los cuales se encuentran los siguientes: Política Militar y Dominación, Puerto Rico en el Contexto Latinoamericano, 1983. Con Humberto García Muñiz, Fronteras en Conflicto, Guerra contra las Drogas y Militarización y Democracia en el Caribe, Puerto Rico y Vieques, en 1999. Las Memorias de Leahy, Los Relatos del Almirante William D. Leahy sobre su gobernación de Puerto Rico, 1939-1940, publicado en 2002. Con José Bolívar Fresneda, Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial, volumen 1, Baluarte del Caribe, 2012, y volumen 2, El Escenario Regional, en 2015. Las Caras del Poder, ensayos sobre estrategia política caribeña y educación superior, en 2017, y Jaime Benítez y la internacionalización de la Universidad de Puerto Rico, las redes intelectuales de la reforma universitaria 2023, cuya presentación hace un mes en la sala A de nuestra facultad dio inicio a las actividades del Centro de Investigaciones Históricas durante este semestre. Ahora dejo con ustedes al doctor Jorge Rodríguez Beruf. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por tenerme aquí vía remoto. Quiero antes que nada darle las gracias a Aníbal Salazar por haberme invitado a comentar su libro, su importante libro, Puerto Rico y la Guerra Civil Española, La Voz de los Intelectuales. Y también felicitar al Departamento de Historia y al Centro de Investigaciones Históricas por esta iniciativa, ya que no tengo duda que este es un libro muy importante, como verán a través de mi presentación, que debe ser conocido para ser leído en Puerto Rico, como una obra que arroja luz sobre la historia puertorriqueña, particularmente la historia política y cultural de Puerto Rico en el siglo XX. La Guerra Civil Española, un evento de gran intensidad, con una poderosa onda expansiva, tuvo reverberaciones en todo el mundo. Fue uno de los conflictos bélicos, quizás el principal, que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. El historiador británico Richard Overy, en el libro The Last Imperial War, argumenta que en realidad se trató de una guerra continua que se inició en 1931 con la invasión de Manchuria por Japón y concluyó en 1945. En Puerto Rico, la Guerra Civil Española se vivió de una manera muy intensa, muy emotiva, como un evento íntimo que provocó fuertes pasiones. Por ejemplo, como documenta Aníbal Salazar, el asesinato de Federico García Lorca en agosto de 1936 conmovió profundamente al país. No en balde, el autor comienza su narración con una trifulca que ocurrió en diciembre de 1936 en el Prado Bar de San Juan, cuando un grupo de falangistas locales, liderados por Enrique Trigo de Orbeta, hijo de Dionisio Trigo, agredió al vicecónsul de la Segunda República, Jacinto Ventosa. Su libro también contiene evidencia
que muestra que, aparte de los que se involucraron directamente en el conflicto, los puertorriqueños se mantuvieron informados sobre los eventos de la guerra y algunos publicaron análisis acertados de lo que estaba ocurriendo en España y sus implicaciones mundiales. También es cierto que mucha de la información que circuló expresaba también la fuerte polarización entre los bandos en pugna. La guerra se peleó en los periódicos, las revistas, la radio, la música, los púlpitos y hasta los espectáculos. Al leer el libro de Aníbal Salazar, confirmamos que la Guerra Civil Española, además de involucrar directamente a muchos puertorriqueños que estaban allá o que fueron a combatir en uno u otro lado, se peleó también en Puerto Rico. Por esto, ese evento no lo podemos ver como algo externo y lejano, sino como un proceso cultural y político del país. En nuestro juicio, fue uno de los principales eventos del siglo XX puertorriqueño, con grandes repercusiones para la dinámica política isleña. El autor así lo reconoce cuando señala: el estallido de la guerra civil en la península va a provocar un sismo social y político de dimensiones considerables en la isla caribeña. Dada la historia de Puerto Rico y sus fuertes vínculos culturales, económicos y sociales con España, cierro la cita del autor. Al estudiar las luchas políticas puertorriqueñas de la década de los 30, nos topamos necesariamente con el impacto de la guerra civil. El libro de Aníbal Salazar nos permite comprender cómo se alinearon las fuerzas políticas en Puerto Rico. Por un lado, buena parte de la comunidad española se alineó con los insurrectos a través de sus instituciones principales, como la Casa de España, el Auxilio Mutuo, el Casino Español, la Cámara de Comercio y los centros regionales españoles. Los medios de comunicación más relevantes en aquella época, como el periódico El Mundo y el Puerto Rico Ilustrado y otras publicaciones, se pusieron al servicio de los golpistas. La radio fue también un modo de expresión de los afectos a los insurrectos, aunque utilizado también por los favorecedores de la República. Poderosos empresarios como Miguel Such y Dionisio Trigo, la mayor parte de los comerciantes españoles, la falange española en Puerto Rico, incluyendo un núcleo de universitarios falangistas, y la Iglesia Católica, con muy pocas excepciones, formaron parte de un frente en apoyo de los insurrectos y en alguna medida muchos formaron parte activa de los movimientos fascistas de la época o simpatizaron con ellos. Desde Puerto Rico fluyeron importantes recursos económicos y hasta armas para el general Francisco Franco. Estos sectores tuvieron el apoyo abierto de las autoridades estadounidenses hasta la llegada de Rexford Tocqueville a la gobernación en 1941. A través de la complicidad del gobernador Blanton Winship y el control de la policía de Puerto Rico por el coronel Enrique Orbeta, muy conectado con
los sectores fascistas y falangistas en Puerto Rico, así como por otros vínculos políticos importantes que poseía la comunidad española. Este bloque era claramente el bando más poderoso políticamente que actuaba en Puerto Rico hasta que comenzó a cambiar el clima político en 1941. De manera que en Puerto Rico, como señala Aníbal Salazar, no estuvo vigente la política de neutralidad de Estados Unidos, sino el apoyo abierto a un bando del conflicto español. No fue hasta que Estados Unidos se fue involucrando más activamente en la guerra, después que concluyera la guerra civil española, que se tomaron medidas a través del FBI para poner coto a las actividades abiertas del falangismo en Puerto Rico. Lo refiero a la película La Gran Fiesta, que representa esa coyuntura. Por otro lado, actuaron o apoyaron a la Segunda República los sectores muñozistas que rompieron con el Partido Liberal y estaban en proceso de formar el Partido Popular Democrático, el liderato del Partido Socialista, algunos sectores independentistas, la mayor parte de los intelectuales de la llamada generación del 30, como Antonio J. Colorado, Tomás Blanco, Ramón Lavandero, Jaime Benítez, Gustavo Agraít y Margot Arce, para mencionar algunos nombres, así como muchas otras figuras del mundo cultural y literario puertorriqueño que aparecen en este libro reseñados en sus posturas con respecto a la guerra civil. También formaban parte de este sector prorrepublicano las autoridades consulares de la República, mientras pudieron ejercer sus cargos, un sector minoritario de la comunidad española. El núcleo de profesores del Departamento de Estudios Hispánicos y el grupo de docentes muñozistas de la UPR, donde Jaime Benítez ejercía un gran liderato, y un sector también del Ateneo puertorriqueño, entre otras fuerzas. Este amplio grupo, que no era ideológicamente homogéneo, tenía sus propios medios de comunicación y ejercía influencia en diversas instituciones. Hasta las elecciones de noviembre de 1940 y la llegada a la gobernación de Rexford Tocqueville en 1941, esta constelación de fuerzas antifascistas estuvo en desventaja frente al poder de los sectores falangistas y franquistas. Con la entrada de Estados Unidos en la guerra, los sectores franquistas no dejaron de actuar, aunque lo hicieron de forma más embozada. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, luego del triunfo de Franco, España siguió siendo un asunto importante y a menudo controversial en Puerto Rico. En un sentido amplio, el fascismo y el antifascismo fueron una vertiente importante del debate político que deslindó campos en la política puertorriqueña. Ese debate cobró fuerza durante los años de la Guerra Civil, pero siguió teniendo mucha relevancia en la discusión política en Puerto Rico. Si me permite un momento que tengo que... un momento, déjame buscar aquí. Les decía que
el debate de fascismo y antifascismo siguió teniendo mucha relevancia aún después de la Segunda Guerra Civil y durante la Segunda Guerra Mundial. Podríamos decir que el libro de Aníbal Salazar nos permite comprender que hubo un hilo conductor entre los sectores políticos que se movilizaron para apoyar la República Española en la década del 30 y el liderato de partidos como el Partido Popular Democrático, el Partido Comunista Puertorriqueño y los sectores independentistas que fundarían el Partido Independentista Puertorriqueño. Mientras que, por otro lado, muchos de los agentes del falangismo y el franquismo se decantaron como parte de la oposición al proyecto reformista del populismo y al gobernador estadounidense de convicciones antifascistas, Rexford G. Tocqueville. El asunto del fascismo y el franquismo aparece a través de todo el relato de Rexford G. Tocqueville sobre su gobernación, La Tierra Azotada o Stricken Land, donde identifica a los franquistas puertorriqueños como sus enemigos acérrimos. Citamos brevemente a Tocqueville. Dice Tocqueville en sus memorias: había grupos pro-franco fuertes y activos que eran apoyados por al menos cierto número de sacerdotes españoles de la Iglesia Católica. No era parte del esquema de los falangistas admitir que eran antiamericanos, como tampoco lo hicieron los comunistas, pero prestaron un juramento que ningún americano tomaría, como también hicieron los comunistas. Es importante reconocer, para entender la coyuntura de la Guerra Civil Española, que la guerra de 1898 no significó un corte histórico tajante con procesos anteriores. Hubo rupturas y continuidades. La relación con España se transformó, pero no se rompió. Uno de los elementos de continuidad fue la poderosa comunidad española y su considerable poder económico, social y político en el país. Esa comunidad, estrechamente relacionada con los sectores económicos puertorriqueños, buscó formas de fortalecerse organizativamente y de mantener los vínculos culturales, comerciales y políticos con España. El libro de Aníbal Salazar, además de arrojar luz sobre los años de la Guerra Civil, nos obliga a reflexionar sobre el significado de 1898. ¿Qué papel jugó la comunidad española y la relación con España en el nuevo arreglo de poder estadounidense? ¿Qué acomodos y transacciones mutuos se establecieron después de la guerra? La relación con España siguió teniendo mucha fuerza y Estados Unidos debió hasta cierto punto tolerarla a pesar de su política de asimilismo cultural. Cuando el almirante Leahy llegó a Puerto Rico en 1939, varios meses después del fin de la Guerra Civil Española y a días del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, vio a la isla como, y cito, Spanish Island, y describió al jefe de la policía, el coronel Enrique de Orbeta, como Spanish Gentleman. Desde su óptica, como relata en sus memorias, las memorias de Leahy, Puerto Rico era un país extranjero por su españolidad. Vale la pena citar su juicio. Los habitantes de Puerto Rico son españoles en idioma
método de pensamiento y cultura son solícitamente corteses en sus relaciones con los que muestran una comprensión de las diferencias entre la manera de vivir y la perspectiva cultural españolas y anglosajonas. Y más adelante dice, todas las personas con las cuales establecimos relaciones de amistad era gente amable y gentil de una cultura española que difiere de la nuestra. Es interesante esa óptica de Leji, que más adelante pues vamos a ver también en la óptica de Tocqueville cuando identifica a la comunidad española como sus principales antagonistas. Leji también relata que su esposa Luis adquirió amigos muy apegadas, y cito, entre la pequeña proporción de familias españolas puras que han mantenido su linaje racial impoluto por 5 siglos y que son aceptados como la élite social de la isla, independientemente de sus recursos económicos. Uno se preguntaría cómo se mantiene la pureza racial durante varios siglos, ¿verdad? Pero esa era la perspectiva del gobernador Leji. El almirante recuerda el agasajo que lo organizó el muy rico propietario de la comunidad española, el gallego Manuel González, en su hacienda San Vicente, donde conoció, y cito a Leji, a los mejores miembros de la élite social, que es la principal ornamentación de la sociedad puertorriqueña. Y esos mejores miembros resultan ser en gran medida los miembros de la comunidad española. Pero no solo se trató de la colonia española. La otra vertiente de los vínculos con España fue el interés de la intelectualidad puertorriqueña por el pensamiento, la literatura y la cultura española. Como ha documentado Rafael Chabrán, Miguel de Unamuno se carteaba con varios intelectuales puertorriqueños. Los escritos de Francisco Giner de los Ríos se vendían en la librería Campus de Río Piedra. El pensamiento de Ortega y Gasset y de otros intelectuales españoles fue un referente importante para los intelectuales de la generación del 30. La literatura española, como la obra de Federico García Lorca, siguió irrigando la producción poética y literaria puertorriqueña después de 1898. Y no es preciso elaborar sobre muchos otros nexos en la arquitectura, la música y hasta los carnavales. De hecho, cuando llegó Leji a Puerto Rico, el carnaval estaba dedicado a España. Y las reinas del carnaval de San Juan se vestían con ropa típica española. Emilio S. Belaval señaló en Problemas de la Cultura en Puerto Rico que la isla seguía siendo una colonia cultural de España. Un planteamiento análogo lo hizo Antonio S. Pedreira en Insularismo. Este hispanismo entre los intelectuales estuvo asociado en gran medida, pero no exclusivamente, al sentimiento independentista que se intensificó luego de la Primera Guerra Mundial. En esto fue crucial la ventana que se abrió en la Universidad de Puerto Rico durante la rectoría de Thomas Bennett, con la creación del Departamento de Estudios Hispánicos. Esa fue otra vía de relaciones culturales entre Puerto Rico y España que contó con la mediación de Federico Deonis y la Universidad de Columbia. A pesar de todo esto, no contábamos hace algunos años con muchas fuentes que nos permitieran comprender mejor
la coyuntura de la Guerra Civil Española dentro del contexto más amplio de la crucial y compleja relación entre Puerto Rico y España. Ciertamente, las obras de José Alejandro Colón Ortiz y Luis Ferrao, que recientemente mencionara Carmelo Delgado Cintrón, fueron contribuciones valiosas para nuestro entendimiento, pero esas no fueron aportaciones aisladas, sino parte de un cuerpo cada vez más amplio de investigaciones y publicaciones que podemos describir como un movimiento de investigación de ambos lados del Atlántico. Debemos reconocer que ha habido un progreso notable en lo que conocemos sobre esta interrelación entre España y su antigua colonia. En particular, se ha investigado y publicado sobre diversos aspectos del desarrollo de la comunidad española, sus formas de organización y peso en la economía, el auge de la falange española, el hispanismo cultural, los vínculos académicos con España a través del Departamento de Estudios Hispánicos, el papel de los exiliados españoles en la UPR y otros temas relacionados. Ese creciente número de obras trata no solo sobre el periodo de la Guerra Civil, sino más ampliamente sobre la relación entre Puerto Rico y España luego de la Guerra de 1898. Podemos mencionar a historiadores como Juan Ayusti, Luis Agraíz, Matilde Albert Lobato, Luis Alberto Lugo Amador, Astrid Cubano, José Corrales, Rafael Cabrera, Ricardo Camuñas, Jaime Pérez Rivera, María Dolores Luque, entre bastantes otros. También el historiador madrileño Rafael Simón de Arce, en su libro sobre la falange española en Puerto Rico, describe cómo se organizó la comunidad española, sus instituciones y el poder que ejercía. Sin ese trasfondo anterior, no lograríamos entender la manera en que se vivió en Puerto Rico la Guerra Civil. Aunque el libro de Aníbal Salazar se enfoca principalmente en el periodo de 1936 a 1939, hace referencia a décadas anteriores y se nutre de los trabajos que se han publicado. También hay que mencionar que se ha publicado más sobre la emigración republicana a Puerto Rico y el papel del exilio republicano en el desarrollo de la universidad. Podemos mencionar los trabajos de Iliaris Alejandra Avilés Ortiz, de Consuelo Naranjo Orobio, que está conectada hoy en esta presentación, Miguel Ángel Puig Samper, María Dolores Luque, Matilde Albert, Emilio Ruiz Sastre y el propio Aníbal Salazar. También podemos mencionar las memorias que ya han publicado los exiliados españoles en Puerto Rico, que son una fuente importante, como en el caso de Francisco Ayala, Julián Marías, Juan Ramón Jiménez, María Zambrano, Antonio Rodríguez Huéscar y otros. Es en ese contexto amplio de un creciente cuerpo de obras que debemos ubicar esta obra de Aníbal Salazar y resaltar la particularidad de la importante aportación que hace. Puerto Rico y la Guerra Civil Española, la voz de los intelectuales, forma parte de un monumental esfuerzo de investigación y publicación sobre el papel y el impacto en los intelectuales hispanoamericanos de la Guerra Civil Española. El libro forma parte de la colección Hispanoamérica y la Guerra Civil Española
de Punto de Vista Editores de Madrid, cuya iniciativa y la labor editorial es necesario reconocer, ya que se trata de una colección que será de consulta indispensable para los investigadores sobre estos temas. El volumen de Puerto Rico sobre Puerto Rico es el número 11 de esa colección. De esa colección, además del volumen sobre Puerto Rico, se han publicado recientemente otros volúmenes sobre Panamá, Costa Rica y México. Es parte del esfuerzo que se hace en España por recuperar la memoria histórica sobre los duros años de la Guerra Civil, reconociendo también sus repercusiones internacionales. Aníbal Salazar dice lo siguiente sobre la colección, y cito: Hispanoamérica y la Guerra Civil Española tiene dos vertientes. La primera consiste en una serie de estudios y una recopilación de documentos sobre el impacto de la Guerra Civil en los intelectuales de los distintos países de Hispanoamérica. La segunda se dedica a estudios monográficos sobre aspectos diversos de la repercusión de la guerra en intelectuales hispanoamericanos. La página en internet de Punto de Vista Editores tiene información adicional sobre algunos de los volúmenes ya publicados. El autor le dedica el libro al bibliotecario Javier Almeida, quien fue de gran ayuda para poder utilizar a fondo los recursos de la colección puertorriqueña. Como explicó el autor en una reciente conversación en la colección puertorriqueña, la investigación abarcó varios años y tres visitas a Puerto Rico. Recientemente estaba en su cuarta visita, ya está de vuelta en España. La abarcadora y minuciosa investigación que llevó a cabo está plasmada en su libro, que debemos calificar de obra erudita. El libro está dividido en dos partes. En la primera parte aparece un ensayo de alrededor de 100 páginas, titulado Ecos del Caribe, el impacto de la Guerra Civil Española en la sociedad puertorriqueña de los años 30, que incluye una bibliografía. En esa primera parte, como indica el título del ensayo, el autor nos provee un análisis general de Puerto Rico en la década de los 30. Cubre el periodo de 1929 hasta poco después del triunfo de Franco en 1939, concluyendo con una parte sobre la llegada de los primeros exiliados, Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí. No abarca el papel en la Universidad de Puerto Rico del gran número de intelectuales exiliados que llegaron en años posteriores, un tema trabajado en varias otras obras. Su relato entrelaza los procesos puertorriqueños, abarcando también a la comunidad hispana y puertorriqueña en Nueva York, con los eventos relacionados con el desarrollo de la Guerra Civil Española. Su ensayo introductorio le provee a los lectores una necesaria visión de conjunto de los procesos y eventos de la crucial época que estudia. Es particularmente útil para el público español e internacional, que no necesariamente conoce mucho sobre la historia puertorriqueña del siglo XX. También es un texto necesario para contextualizar las semblanzas y documentos de la segunda parte. La segunda parte, que ocupa la mayor parte del volumen, alrededor de 700 páginas, está titulada Documentos. Las fuentes que utiliza el autor para este ensayo inicial demuestran que pudo nutrirse, como se recoge en la bibliografía,
de algunas obras relativamente recientes sobre el impacto de la Guerra Civil Española en Puerto Rico. No podemos comentar en detalle este ensayo introductorio, pero queremos resaltar algunas partes que nos parecieron particularmente interesantes. Por ejemplo, recoge el conflicto al que nos referimos, el ataque al vicecónsul Ventosa en el Prado Bar, y lo describe detalladamente. También describe actos falangistas, actos falangistas en los teatros de Puerto Rico del empresario teatral y actor José González Marín, donde se cantaba el himno de la falange y se tocaba el pasodoble General Franco, escrito por Enrique Trigo de Orbeta y con música de Arturo Somoano, lo cual demuestra la complicidad del gobierno de Winship con las actividades de la falange en Puerto Rico. En mi juicio, la segunda parte, titulada Documentos, será de particular utilidad para lectores e investigadores interesados en el tema de la Guerra Civil Española y más generalmente en la historia puertorriqueña del siglo XX. Esta parte constituye una gran aportación y es una especie de diccionario enciclopédico que incluye organizaciones, instituciones de la comunidad española, periódicos, revistas y un gran número de intelectuales y políticos que de alguna manera estuvieron involucrados en la Guerra Civil. Algunos de ellos los conocíamos, pero muchos han sido rescatados del olvido por Aníbal Salazar. Varias de estas personas ya se mencionan en la primera parte, pero aquí se provee mucho mayor información. En el caso de las personas o instituciones sobre las cuales conocíamos algo de su papel, el autor nos provee información que a menudo nos da una nueva perspectiva. Son más de 100 las entradas que aparecen en la segunda parte, que van desde Acción Republicana Española hasta manifiestos, pasando por todas las letras del alfabeto. La mayor parte de las entradas incluyen textos del autor, a veces de varias páginas, basadas en su investigación del tema o la persona, y luego uno o varios documentos del sujeto o sobre él. Esto le da al libro un carácter de obra de consulta que lo distingue dentro de la creciente bibliografía sobre Puerto Rico en la Guerra Civil Española. Estoy seguro que será muy consultada por los que quieran trabajar este periodo. Hubiera sido útil contar con un índice, pero seguramente no fue posible por la extensión del libro. Aquí aparecen personas, organizaciones y medios de prensa alineados con ambos lados del conflicto y hasta algunos que se sentaron en la verja. Obviamente no puedo entrar a enumerar las numerosas personas e instituciones que investigó y documentó el autor, pero les aseguro que encontrarán muchas sorpresas. Para mí fue de particular interés la actividad de la Falange en la Universidad de Puerto Rico, a través del Centro Universitario Católico y de la llamada Centuria Universitaria, y la militancia activa a favor del falangismo y de los insurrectos de intelectuales como Vicente Murga, Eladio Rodríguez Otero, Federico Tilén, Alfonso García Martínez y otros. De manera que nos percatamos que la universidad no fue solamente el refugio
de los intelectuales republicanos, sino también un frente, un campo de batalla de bandos enfrentados. Además de la plana mayor del falangismo y el franquismo, como Dionisio Trigo, Alberto Durán, los hermanos Real, aparecen otras figuras que no conocíamos, como Ramón Morla, Elpidio de Mier, Carlos López de Tor, Segundo Cadierno, Tomás Ballestero, Francisco Cerdeira y Manuel Gómez López, que eran parte del apoyo militante a la llamada España Nacional. Esa parte es, yo creo, lectura indispensable para cualquier investigador o cualquier persona que quiera conocer sobre la década del 30 en Puerto Rico. Los intelectuales políticos, funcionarios consulares, organizaciones y publicaciones favorables a la Segunda República también están reseñados en esta segunda parte. No puedo enumerar todos los que se encuentran allí, pero ustedes podrán consultar toda la información que se recoge. Entre los documentos que se incluyen, me parece excelente el análisis que hace la profesora Clara Lugo de Sendra sobre la situación en España y las causas de la guerra. Es uno de varios textos muy bien escritos y bien informados. Muestran la circulación de informaciones sobre la guerra y el interés con que se siguió el conflicto en Puerto Rico. Los investigadores no buscamos publicar una obra definitiva sobre un tema, una aspiración en todo caso imposible, ya que todas las obras, aún las mejores, son transitorias y provisionales. Ya hemos planteado que el significado de esta aportación hay que verlo como parte de un movimiento de investigación sobre el tema. La mayor satisfacción para un autor se deriva de haber abierto camino a otros investigadores, propuesto nuevas preguntas de investigación, motivado a otros a seguir indagando en un tema o verlo desde una perspectiva distinta. La aportación de Aníbal Salazar logra con creces este propósito. Hay tantos ángulos importantes sugeridos en su libro. El papel de las iglesias, de instituciones como la Casa de España y el Auxilio Mutuo, de los partidos políticos, los conflictos internos del nacionalismo, la complicidad del gobernador Winship y el eventual giro de la actitud de la administración Roosevelt, la política cultural y exterior del franquismo, el eventual papel de Puerto Rico en la transición española. Hay mucha tela por donde cortar. Les exhorto a que lean este libro, fruto de una rigurosa investigación. Y al autor le expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento por aportarnos esta obra que nos devela aspectos claves de la historia puertorriqueña y española del siglo XX. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Jorge Rodríguez Beruf por tan minuciosa, detallada y excelentísima presentación de la obra del doctor Salazar Anglada. Ahora, sin más, quisiera dejarlo a ustedes con el profesor Aníbal Salazar, luego la sección de preguntas. Muchas gracias, doctor Camaño. Y de todas maneras, intentaré ser breve por dos razones. Por la excelente presentación del profesor Rodríguez Beruf, al que le estoy eternamente agradecido por ese análisis tan detallado que yo sería incapaz de hacer de mi propio libro, entre otras cosas porque después de muchos años de investigación, el objeto de investigación acaba contaminado del sujeto y de alguna manera a mí me falta esa distancia que a todas luces tiene el profesor Beruf, aparte
de que me faltaría todo su bagaje intelectual del que carezco, y ojalá, si no en la próxima vida, en unas cuantas vidas, pueda adquirir algo del bagaje intelectual del profesor Rodríguez Berú, al que le estoy enormemente agradecido por tan detallado y completo y enriquecedor análisis, ¿no? Quiero también empezar agradeciendo, cómo no, al Centro de Investigaciones Históricas por esta generosa invitación que me ha hecho para presentar este libro en el ciclo de actividades que van a tener lugar entre agosto y diciembre de 2023 en el marco del 120 aniversario de la fundación de, para mí, muy querida Universidad de Puerto Rico. Quiero agradecer al director del Centro de Investigación Histórica y a su vez director del Departamento de Historia, el doctor Marcial Ocasio, al que no he tenido oportunidad de conocer en persona, pero seguro en próximos viajes podremos encontrarnos. Por supuesto, al doctor Josué Camaño, asociado en investigación y paleógrafo del Centro de Investigación Histórica, a Yadira Tirado, archivera del centro. Por supuesto, también quiero darle un especial saludo y agradecimiento a Magali Cintrón, responsable de la biblioteca del centro, que ha gestionado que este encuentro sea viable y posible. Y también, como no, a todos los presentes, tanto por esta parte del Zoom como por, digamos, el Facebook, ¿verdad? Académicos, profesores, investigadores, estudiantes de grado y posgrado, personal de la Universidad de Puerto Rico, de salas y archivos, de salas de biblioteca, y algunas caras conocidas y muy amigas que en estos años he ido cultivando y que me han tratado excelentemente bien en Puerto Rico, que es un lugar para mí ya propio de mi memoria particular, al que siempre querré regresar. Ya les digo que mi intervención va a ser muy breve, sobre todo porque a mí lo que me gustaría es dejar un espacio para el diálogo, para sus intervenciones. Estoy aquí, por supuesto, atento a cualquier pregunta, a cualquier dato que esté en mis manos poderles ofrecer, ¿verdad? Dentro de esa amplísima investigación que es este libro de más de 800 páginas, ¿no? Más las 300 que no pude incluir en esta edición y que tendré que ir dándole salida poco a poco en términos de capítulos de libros, de artículos de revistas, cosa que ya ando haciendo. Yo comenzaría diciendo que, bueno, que en España hemos tardado muchísimo tiempo en empezar a hablar sin rubor y desacomplejadamente de aquella guerra fratricida del 36, ¿no? Pero la guerra civil española está visible allá por donde uno va, por cualquier parte de la geografía española, y me van a permitir que cuente una anécdota que me ha ocurrido estos días atrás, que la contaba cuando todavía ustedes no estaban incorporados a esta sala de Zoom, pero que la comentaba con el doctor Ocasio, con el doctor Camaño, con Rodríguez Berúz y con los cuatro o cinco que estábamos ahí presentes, comprobando que las tecnologías no nos iban a pasar, no nos iban a hacer una mala pasada. Hace menos de una semana estaba en Las Palmas de Gran Canaria acudiendo a un congreso de la Asociación de Hispanistas en España que se celebra cada dos años en una ciudad del territorio español, y este año tocaba en Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, bueno, normalmente la organización del congreso te da un listado de hoteles, como suele ocurrir, y al azar y de forma a veces a ciegas, porque en mi caso, por ejemplo, yo no conocía las Islas Canarias, pues elegí un hotel, en mi caso era el Hotel Madrid. Pero cuando llegué para inscribirme en el hotel,
y di mi carnet de identidad y hablé con el señor que estaba en recepción, pues me dijo, sin saber nada de a lo que yo me dedico, me dijo, ¿usted sabe que este es el hotel donde se alojó Francisco Franco la noche antes del golpe militar? O sea que da igual, la guerra civil te va saliendo al paso, ¿verdad? Resulta que aquel Hotel Madrid, la habitación 5, por suerte la mía era la número 12, porque si no me iba a dar un infarto, en la habitación número 5 del Hotel Madrid efectivamente se alojó el general Franco la noche antes de partir hacia Melilla, y de allí de Melilla luego partiría a la península donde se produjo el golpe militar. Y fracasado el golpe militar, como ustedes saben, pues se inicia la guerra civil. Pero da igual, esta es una anécdota de otras muchas, ¿no? Por ejemplo, el 23 de julio, pocos días antes de viajar yo a Puerto Rico, donde efectivamente, y como ha mencionado el profesor Rodríguez Beruf, estuve durante 3 semanas con un nuevo proyecto y también para presentar este libro de Puerto Rico y la Guerra Civil Española. Pocos días antes tuvieron lugar las elecciones generales, las elecciones al Parlamento español y por tanto al gobierno aquí en España, el 23 de julio. Hemos seguido todos en España, pero también sé que hay en Puerto Rico, según me contaban algunos isleños, pero acá en España les aseguro que hemos seguido con muchísimo interés estas elecciones, quizás más que ninguna otra, porque estaba la amenaza no ya de que el Partido Popular pudiera acceder al gobierno, cosa que ha ocurrido en otras ocasiones con el gobierno de José María Aznar y el gobierno de Mariano Rajoy. Y bueno, quiero decir, dentro de esa alternancia, cuando había en España instalado un bipartidismo, pues era normal que gobernaran unos años el PSOE y otros años el Partido Popular. Hasta ahí entraba todo eso, formaba parte de la vida normal democrática de un país que después de 40 años de dictadura pues se reincorporaba a la vida democrática europea y occidental. Pero estas elecciones eran especiales porque, de haber salido adelante un gobierno del Partido Popular, cosa que hoy en la segunda vuelta de las elecciones del Parlamento pues hemos sabido que no, pero de haber salido adelante hubiera tenido que ser con el apoyo de un partido como Vox, que es el partido de la ultraderecha aquí en España, y que eso forma parte pues de un movimiento inquietante que está teniendo lugar no solo en Europa, en otras partes del mundo también, pero novedosamente después de la Segunda Guerra Mundial aquí en Europa. Por suerte no ha sido así, pero otra anécdota interesante es que la noche en que, después de conocer más o menos a las 11, 11 y pico de la noche y estar escrutado casi el 90 o 90 y tantos por ciento de los votos emitidos, después de conocer la población española pues que no iba a salir adelante un gobierno de PP y Vox, pues muchos militantes del PSOE y de otras formaciones de izquierda se citaron en la sede central del gobierno del PSOE en Madrid, que está en la calle Ferraz, y me resultó curiosa esta anécdota, y es que gritaban "no pasarán". De nuevo, ahí emergía la Guerra Civil Española, porque el "no pasarán" fue el grito que se instaló y que promulgó la dirigente, la líder del Partido Comunista, Dolores Ibárruri, que es la llamada, conocida como la pasionaria. Bien, en una emisión de radio a los 2 o 3 días del golpe militar, dijo "no pasarán", y enseguida Madrid se inundó de cartelones que iban de acera a acera con el "no pasarán", y Madrid se convirtió efectivamente en la trinchera antifascista, pero no solo de España, sino en la trinchera antifascista de toda Europa, con ese grito "no pasarán". Por tanto, por más que ha pasado casi un siglo, dentro de 12 o 13 años se cumplirá el centenario del inicio de la Guerra Civil Española, pero por más que
que ha pasado un siglo o casi un siglo de la Guerra Civil Española, como ven, las huellas están visibles por todas partes, ¿no? Pero no solo en España, luego hablaré de esa memoria periférica que todavía anda haciéndonos falta. No solo en España, ahora en mi viaje, en mi cuarto viaje a la isla, Puerto Rico, tuve el alto honor de, en fin, de que me hiciera un tour privado a mí y a mi esposa, Carola Bendinger, pues el profesor, el doctor Jaime Moisés Pérez Rivera, que es director del Departamento de Antropología Social, nos hizo un tour por la ciudad, por el viejo San Juan. En realidad yo no había tenido, la verdad, mucha oportunidad de visitar el viejo San Juan porque en mis anteriores viajes a la isla pues yo estuve concentradísimo en mi investigación que ha dado luego como resultado pues este libro que hoy se está presentando. Y por tanto, por más que estuve dos veranos completos más un tercer viaje relámpago, en realidad invitado por el consulado español y por el Departamento de Estudios Hispánicos para el 80 aniversario, para la celebración del 80 aniversario de la llegada del exilio republicano a la isla, a Puerto Rico. Pero mis dos anteriores viajes, mis dos primeros viajes, que fueron dos viajes de casi dos meses cada uno, sin embargo, apenas tuve tiempo de visitar el viejo San Juan, aunque les parezca increíble. Pero aunque mis colegas de la universidad aquí en Barcelona me decían, oye, pues tú sí que sabes, ¿no? Buscándote investigaciones en el Caribe y, en fin, me imaginaban dándome la vida padre en el Caribe. Lo cierto es que yo en esos cuatro meses estuve más bien iluminado no por el sol caribeño, sino por el sol en la luz de los focos, ¿no? De las bibliotecas, de los archivos que tuve que rastrear con muchas horas y muchos... En fin, y mucho empeño, ¿verdad? Y por tanto, apenas pude visitar el viejo San Juan. Pues bien, en esa visita que generosamente me hizo el doctor Jaime Pérez Rivera, pues ahí vi que estaban muy visibles en la isla todavía esas huellas que tienen que ver con la Guerra Civil Española. Por ejemplo, las instituciones que apoyaron de una manera visible y notable a la facción, digamos, del ejército franquista, pues por ejemplo Casa de España, que está ahí en Puerta de Tierra, ¿verdad? También el Casino Español, también por supuesto el Auxilio Mutuo, efectivamente el Teatro Municipal de San Juan, donde tuvo lugar, como en otros teatros de la isla, ¿verdad? Tuvieron lugar una serie de espectáculos promocionados por la Falange Española de Puerto Rico y por un agente, digamos, de la propaganda franquista como fue el camisa negra falangista José González Marín, que hacían unos espectáculos por los teatros de la isla, por varios teatros. Eso está muy documentado tanto en el diario El Mundo, que también apoyó la causa franquista, como en su revista, en su semanario Puerto Rico Ilustrado. Era una serie de, en fin, una programación que tuvo lugar inicialmente en 1936, en el otoño de 1936, y que tuvo lugar por todos los teatros de la isla. Era un espectáculo, en fin, fastuoso, con los cuadros, presidía el escenario el cuadro de Francisco Franco y el cuadro del llamado El Ausente, ¿verdad? El cuadro de Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera, que fue el fundador en 1934 de la Falange Española y que pronto, entre el 37 y el 38, se extiende por toda la isla también la organización de la Falange Española en Puerto Rico, como bien documenta el excelente libro de mi colega Rafael Simón Arce, dedicado a la Falange Española, que por supuesto me ayudó muchísimo para mi investigación y me ahorró un par de años de investigación. Pues bien, ahí está el Teatro Municipal de San Juan, donde se celebró ese tipo de espectáculo, un espectáculo donde terminaba con el Cara al Sol, el himno de la Falange Española,
Por cierto, había una revista en Ponce que se titulaba Cara al Sol, que es inencontrable en Puerto Rico y que me tuvo que llegar por vía de la Universidad de San Diego, ¿verdad? Bien, pues ahí se daba ese espectáculo promocionado por toda la falange española, por Casa de España, por Dionisio Trigo, por un personaje llamado José Pérez Losada, un gaditano afincado en Puerto Rico, que fue, en fin, en los últimos años del siglo XIX, el director del diario Mercantil, y que luego será el director de Puerto Rico Ilustrado. Ese espectáculo, curiosamente, terminaba con el himno de Cara al Sol, el himno de la Falange, y también luego, como ha explicado o ha comentado el profesor Rodríguez Berú, con un himno ad hoc creado en Puerto Rico por el hijo de Orbeta. Orbeta, ya saben ustedes que era Enrique Orbeta, era nada más y nada menos que el jefe de la policía insular, pero conviene saber también que Enrique Orbeta era el cuñado de Dionisio Trigo, porque Dionisio Trigo, que por cierto era el hombre de Franco en la isla, no oficial, porque eso no podía ser oficial, pero sí oficiosamente, con un nombramiento que se produjo en el año 36 en casa de España por todo lo alto, hubo un brindis, un vino, estuvieron también representantes de la Iglesia Católica y, por supuesto, la plana mayor de Casa de España. O sea que Dionisio Trigo y Enrique Orbeta estaban emparentados. Eso explica también, sé que voy abriendo muchas ventanas, pero se imaginarán la cantidad de información que va pululando por mi cabeza mientras hablo. Es interesante saber que Dionisio Trigo y Enrique Orbeta estaban emparentados, porque eso explica en cierta manera que la organización de la Falange Española hiciera actos en homenaje a Franco, que hubiera desfiles de falangistas por las calles de San Juan y por las calles de otras ciudades de la isla, por supuesto en Ponce, la segunda ciudad más importante de Puerto Rico, en ese entonces ya, por supuesto. Hubo, en fin, y todo eso consentido por la gobernación, ¿no? En tiempos del gobernador Blanton Winship, ¿verdad? Pero el hecho de que Dionisio Trigo estuviese emparentado con Enrique Orbeta, que era el jefe de la policía insular, explica que hubiera esa connivencia por parte de las autoridades norteamericanas en la isla para con la Falange, ¿no? En detrimento de quienes eran entonces las autoridades oficiales de la República Española, que no era, por lo menos hasta mayo de 1938, no era el cónsul, porque el cónsul que había cuando estalla la Guerra Civil Española, un cónsul que había en la isla de apellido Ariño, era partidario de Franco y por tanto, pues evidentemente tuvo que abandonar el cargo y ocupará o hará las funciones de cónsul, el vicecónsul, que sí fue leal a la República, que es Jacinto Ventosa, que fue quien recibió esa agresión en la calle de la Tanca. Otro elemento visible, ¿no? Justamente yo me estaba alojando al lado del callejón de la Tanca, pues en el número 2 de la calle de la Tanca había un bar que se llamaba Pardo Bar, y ahí tuvo lugar la agresión por parte de un grupo de falangistas, donde estaba el hijo de Enrique de Orbeta, que había hecho la letra de ese himno al general Franco con música de Arturo Samoano. Cada vez que bajaba yo para coger el autobús para ir a la UPR, veía la estatua de Arturo Samoano ahí en el viejo San Juan, ¿verdad? O sea que ya sé que he abierto muchas ventanas, regreso, pero las huellas visibles del franquismo y de algunos protagonistas están visibles en España, en el Hotel Madrid de Las Palmas, por ejemplo, pero también en la isla de Puerto Rico, ¿verdad? Esa agresión que sufrió Jacinto Ventosa en el Pardo Bar
por parte de un grupo de falangistas donde estaba Enrique de Orbeta hijo, o sea, Enrique de Orbeta y Trigo, porque era hijo de Dionisio Trigo. Estaba también Arturo Samoano, estaban otros falangistas y también algunos miembros de la diócesis católica de San Juan. Pues por mucho que Jacinto Ventosa interpuso, llamó a la policía, interpuso una denuncia, acabó rompiendo, digamos, el informe policial, porque evidentemente la policía no quiso recoger los nombres de los agresores, puesto que entre los nombres de los agresores estaba el hijo del jefe de la policía insular. Quiero decir que hay que recomponer todas estas relaciones y toda esta red y todo este tejido, y a pesar de que efectivamente el presidente Roosevelt declaró a Estados Unidos neutral con respecto a la guerra de España, no fue, las autoridades, la gobernación no fue tan neutral, ni mucho menos, y por otra parte la administración Roosevelt se puso de perfil, como suele decirse ahora, es decir, de perfil o incluso de espalda, y hizo caso omiso y permitió, digamos, pues todas esas expresiones de júbilo en favor de la causa de Franco. Les decía al principio que en España hemos tardado mucho en empezar a hablar de la Guerra Civil Española, muchísimo. En los años 60 no se hablaba, por supuesto, entre otras cosas estaba vivo Franco, pero también una vez muerto Franco en el año 75, tampoco en los años 70 y 80 apenas se hablaba en España de la Guerra Civil Española. Yo vengo de una familia prototípica donde había una parte franquista y una parte republicana, ¿eh? Yo tenía un abuelo franquista al que de niño, más de una vez subiendo a casa de mi abuela, le oí cantar El Cara al Sol con sus compañeros que habían luchado en la guerra a favor de Franco. Mi abuelo formó parte del cuerpo de artillería y tenía, por otra parte, a mi abuelo materno que luchó con el ejército republicano, que llegó a ser capitán del ejército de la República y que fue apresado al término de la guerra y llevado a un campo de concentración, porque aunque mucha gente no lo sabe, algo que también se está estudiando mucho ahora son los campos de concentración que había en España tras la Guerra Civil Española, ¿no? Pues mi abuelo materno acabó en uno de esos campos de concentración, un campo que estaba en Torremolinos, en la provincia de Málaga, y milagrosamente, porque le dio una trombosis, y pudo salir de la cárcel y librarse, ¿no? En España hemos tardado mucho en empezar a poder hablar sin complejos de la Guerra Civil Española, pero en cambio los historiadores desde principios de los años 60 estaban hablando ya de la Guerra Civil Española, ¿no? Les recuerdo ese monumento histórico a la Guerra Civil Española, que es el libro The Spanish Civil War del historiador británico Hugh Thomas, ¿verdad?, que se publica en 1961, aunque evidentemente no se pudo publicar en España, se publicó, si mal no recuerdo, en Londres y pudo circular de forma no oficial, ¿no? Pudo circular de extranjis, como suele decirse, en algunos círculos intelectuales, ¿no? Pero luego llegarían otros historiadores, también británicos, ¿verdad? Como por ejemplo Paul Preston, ¿verdad?, que hasta hoy día sigue publicando acerca de la Guerra Civil Española. No solo hemos empezado a hablar tarde en España sobre la Guerra Civil Española, sino que la memoria histórica ha llegado también muy tardíamente, con unos comienzos calamitosos, ¿verdad?, a España, ¿no? Les quiero dar algún pequeño dato, ya les digo que no me quiero alargar demasiado precisamente para dar oportunidad al debate. Llevamos prácticamente una hora y cuarto y no me quiero alargar demasiado, pero por ejemplo, por darles algún dato interesante, la memoria histórica o la ley de memoria histórica en España es muy tardía, ¿no? Bueno, prácticamente se acaba de aprobar, no con el nombre de ley de memoria histórica, sino con el nombre de ley de memoria democrática, se acaba de aprobar en el año
en el año 22, o creo que en 23, pero, o creo que, no, quizás en el año 22, está ahí la propuesta ya aprobada, pero en fin, que de forma muy tardía, ¿no? Es una ley que con el título de ley de memoria, con el título de proposición de ley de memoria histórica, arranca del año 2007, siendo presidente del gobierno el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. En realidad, había esa ley de memoria histórica que se venía barruntando, o ese proyecto de ley de memoria histórica sobre el que se venía hablando algunos años, procede de una, o arranca con mayor fuerza, de una recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, una recomendación que tiene fecha de 17 de marzo de 2006, en la que se condenaban, cito literalmente, las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en España por el régimen franquista. Cierro la cita. El gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero dio curso a la ley 52/2007. Por supuesto que no contó esa ley con el apoyo unánime de las dos cámaras, es decir, del Congreso de los Diputados y del Senado. Para colmo, pocos años después hubo un cambio de ciclo y gobernó el conservador, ¿no?, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, quien puso toda suerte de trabas para, por ejemplo, algunos familiares, hijos de represaliados durante el franquismo, ya con edades entre 70, 80, 90 años, que, ya ven ustedes, lo único que querían eran rescatar el cuerpo o los restos, más bien, de su padre, de su madre, de algún familiar represaliado, fusilado en la Guerra Civil Española y enterrado de forma, en fin, indigna en muchas de las cunetas donde yacen, pues, esas, digamos, fosas comunes. Eso no pudo ser posible durante el gobierno de Mariano Rajoy porque se pusieron todo tipo de trabas, porque los jueces conservadores no daban curso a, digamos, a esas demandas de esos familiares. Y bueno, con la anécdota ya rozando el ridículo de que tuvieron que venir una jueza argentina a reclamar a un juzgado de Guadalajara pues que abriera una fosa común, cosa que tampoco fue viable. Y ya les digo, hemos venido pleiteando en torno a esa ley de memoria histórica fallida, hasta que se ha aprobado recientemente con un nuevo cambio ciclo político y con un gobierno de coalición del Partido Socialista y Unidas Podemos, es cuando se ha podido aprobar, ya les digo, muy recientemente, la ley de memoria histórica, que en el título preliminar del artículo primero dice lo siguiente, leo textualmente: es objeto de la ley el reconocimiento de los que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el periodo comprendido entre el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista, hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978. Punto y seguido. Se trata de promover, sigue diciendo ese título preliminar, se trata de promover su reparación moral y recuperar su memoria, e incluye el repudio y condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista. Esto quiere decir que vamos a seguir hablando por mucho tiempo de aquella guerra fratricida y de sus consecuencias, cuyas secuelas llegan hoy hasta el debate político, hasta el debate parlamentario actual. Pero fíjense, antes de las elecciones del 23 de julio en España para constituir el Parlamento español y, por tanto, el gobierno de España, que todavía no está constituido, ahora vamos a tener que esperar a que el rey vuelva a convocar a las fuerzas y a ver qué propuesta sale de ahí.
pero todavía no está constituido y no se espera que de aquí a un mes y medio o dos esté constituido todavía el gobierno español. Pero antes de las elecciones del 23 de julio hubo unas elecciones autonómicas y municipales. Pues bien, en esas elecciones autonómicas y municipales subió bastante el voto al PP y a Vox. En algunas comunidades en donde ha empezado a gobernar el PP de la mano de Vox y donde, por tanto, Vox ha ingresado por primera vez, va a tener una responsabilidad gubernativa, por lo menos a nivel autonómico, ya uno de los primeros pasos que ha dado ese gobierno de coalición PP-Vox ha sido la derogación de la ley de memoria histórica o memoria democrática cuando todavía casi ni siquiera ha arrancado. Entonces, quiero decir que esto de la memoria histórica, piensen ustedes que en un parlamento cada vez más polarizado, las fuerzas de izquierda y las fuerzas de derecha o las fuerzas progresistas y las fuerzas conservadoras, si no se ponen de acuerdo ni siquiera sobre las políticas en presente, dudo mucho que nos vayamos a poner de acuerdo sobre una memoria que implica un acuerdo sobre el pasado o sobre los hechos del pasado. En cualquier caso, y con esto quería terminar, aunque ustedes comprenderán que podría estar hablando durante horas, semanas y meses, en esto de la memoria histórica, ahora se está abriendo también, y en relación a la guerra civil, un área importante de estudios que es la importancia de incorporar a la memoria histórica española, que se haga y que se cueza aquí, las memorias periféricas, ¿no? De hecho, en 2021 participé en un congreso celebrado en la Universidad de Valencia, en donde se hablaba de las memorias periféricas sobre la guerra civil y el franquismo. Acaba de ser publicado hace unos días en una prestigiosa editorial berlinesa, bueno, también es neoyorquina y belga, pero en una prestigiosa editorial como es Peter Lang, este libro que se titula Repercusiones internacionales sobre la guerra civil y el franquismo. Y aquí la ponencia que yo di y el capítulo que se ha publicado, no sé si pueden ver el título, pero se titula La guerra civil española en Puerto Rico, dos puntos, lo que la memoria de la isla oculta, ¿vale? En este capítulo salen a la luz algunos documentos que no habían salido nunca de algunos archivos, por ejemplo este de Casa de España, y con esto quería terminar. Quiero decir, para los historiadores y filólogos, yo no soy de formación historiador, soy filólogo pero con una formación historicista, para los historiadores / filólogos es muy importante, evidentemente, como ustedes pueden comprender, el acceso a las fuentes, a los documentos. Como ha puesto de manifiesto el profesor Rodríguez Beruf, esta investigación que se está presentando hoy, Puerto Rico y la Guerra Civil Española, es fundamentalmente un trabajo de archivo. Nosotros necesitamos el acceso a los archivos, y en esto quiero decir muy alto, porque también están presentes algunos responsables, como Javier Almeida, que es el director nada más y nada menos que de la Biblioteca Colección Puertorriqueña, pero también hay otros archiveros bibliotecarios de la UPR. Quiero decir bien alto y bien claro que para mí ha sido de una enorme ayuda, ha sido crucial y trascendente todo el apoyo que he recibido del sistema. Está también, he visto antes que estaba también el director del sistema de biblioteca, también un buen amigo mío. Quiero dar las gracias porque el apoyo que tuve, se llama de apellido Santiago, el apoyo que yo he tenido del sistema de biblioteca, de los archivos de la UPR, ¿verdad? También del archivo histórico de la biblioteca, de la UPR, ha sido fabuloso. Sin ese apoyo, este libro no hubiera podido salir adelante, ¿eh? La parte de crítica que tendría que hacer no está referido a los archivos públicos, sino a los archivos privados. Por supuesto, como otros historiadores y filólogos que han investigado sobre este periodo de los años 30 y en concreto sobre la guerra civil, nos topamos con
algunos archivos que ponen todo tipo de trabas y obstáculos, archivos que están en Puerto Rico, me refiero, por ejemplo, los archivos de la Casa de España. Evidentemente, al ser una entidad privada, pues ellos deciden quién puede acceder a esos archivos y quién no. Los archivos también del Casino Español de Puerto Rico, que están incorporados a la Casa de España. También los archivos del Auxilio Mutuo, por ejemplo, un investigador relevante y excelente, como es, que lo he citado antes, Jaime Pérez Rivera, cuya tesis doctoral va sobre el asociacionismo español, pues tuvo que hacer su tesis doctoral sin poder acceder a los archivos de Auxilio Mutuo porque también es una entidad privada. Pero teniendo en cuenta que las entidades hermanas, como ellas se solían llamar a sí mismas, que son el Auxilio Mutuo, el Casino Español y la Casa de España, teniendo en cuenta que fueron las entidades que apoyaron de una manera decisiva al ejército de Franco y a la causa franquista y dieron todo tipo de apoyo monetario, armamentístico, teniendo en cuenta todo eso, pues el no poder acceder de una manera libre a los archivos de estas entidades, pues efectivamente dificulta mucho la tarea de un investigador, ¿no? Y en ese sentido sí que me he encontrado algún que otro obstáculo en los años que tuve que estar investigando para sacar adelante esta investigación que se soporta sobre todo en documentos, ¿no? Como ha indicado el profesor Rodríguez Berúz, después de una introducción de unas 100, 120 páginas, las 700 restantes son documento puro y duro, sacados de archivos, algunos conocidos, otros absolutamente desconocidos, la mayoría inéditos o muchos de ellos inéditos, y por tanto yo creo que ahí está el punto central. Algo con lo que quería acabar ya así mi exposición, que insisto, podría ser mucho más larga porque las ramificaciones de esta investigación se pueden imaginar, las ha citado también el profesor Rodríguez Berúz, pero algo con lo que quería concluir es subrayando unas palabras que ha mencionado el profesor Rodríguez Berúz y que me parece también esenciales. Esto no es ni mucho menos, este trabajo que hoy se presenta, no es ni mucho menos, pese a su grosor, no es ni mucho menos un trabajo definitivo, para nada. Un investigador lanza una investigación interrumpida, porque de alguna manera hay que cumplir esta investigación se enmarca dentro de un proyecto de investigación mucho más amplio. No sé si ven esta pila de libros que tengo aquí, que estoy señalando con el dedo. Ahí están buena parte de los 11, de los 14 volúmenes que hemos publicado en un proyecto de excelencia, con bastante financiación del Ministerio, con tres tramos que suman 12 años, porque una investigación así, pues evidentemente no se puede hacer sin una amplia financiación que pague a los investigadores sus viajes, que pague las publicaciones, etcétera, etcétera, las dietas, cómo no. Esta investigación, por tanto, no es una investigación aislada, pero además tampoco es una investigación definitiva, ni mucho menos. En mi caso como investigador, lanzo esta investigación a la escena pública, a ustedes, los investigadores, los lectores, y por supuesto es objeto de crítica, es objeto de rectificación en aquello que tenga que rectificar y es, digamos, un work in progress, ¿verdad? Es un trabajo que todavía no ha terminado de cuajar, que estoy todavía publicando piezas separadas que no han tenido cabida en este volumen. Recientemente he entregado un trabajo amplio de unas 25 o 30 páginas para la reedición de una revista mítica que todos ustedes conocen, que es la revista La Torre, que ahora se va a reeditar, publicada por la editorial de la UPR, y ahí también va un trabajo pues, que no tuvo cabida aquí en este libro por una cuestión de extensión, ¿verdad? Tuve que quitar como 200, 300 páginas, y ese trabajo que he entregado a la revista La Torre, que por cierto se nutre de un reciente libro publicado por el profesor Rodríguez Berúz
sobre la reforma universitaria y sobre el papel de Jaime Benítez como rector y como presidente de la UPR, libro que no pude leer lamentablemente antes de publicar el mío, pero que ahora para esta investigación publicada en la revista La Torre pues va incorporada, ¿no? Quiero decir que esto es una investigación que no se frena en seco con la publicación de este libro, es una publicación imperfecta, incompleta, como no, y sujeta, como no, y además lo hago de una manera caballerosa y elegante porque no se puede entender desde otro punto de vista la investigación si no está uno de acuerdo en que esa investigación esté sujeta a la crítica de los colegas investigadores. Y evidentemente para mí era un reto, no siendo puertorriqueño, embarcarme en esta investigación. Lo dejo aquí si les parece, pero sobre todo para que podamos establecer el diálogo que ustedes quieran que establezcamos. Muchas gracias a todos por su atención, por su participación y desde luego les invito al diálogo que probablemente sea una de las partes más sabrosas de esta presentación. Muchas gracias de nuevo al Centro de Investigaciones Históricas. Muchas gracias, doctor Salazar Anglada. Fascinante su exposición. Escuchándolo, y dejo ahora a ustedes con Magali, escuchándolo me acordaba de ayer leer las noticias, siempre la prensa española, y ayer leía una noticia de que en el País Vasco, precisamente ayer, estaban aprobando el proyecto de ley de memoria, y a la misma vez que se estaba aprobando el proyecto en el País Vasco, creo que ese mismo día, ayer o unos días antes, en Cantabria, Vox y el PP la estaban derogando, que es básicamente lo que estaba comentando, ¿verdad? Estas tensiones que se están viendo ahora y esta polarización en el caso español. Un comentario nada más sobre ese asunto. Los dejo ahora sí con la compañera Magali Cintrón Boller para que pueda administrar la sección de preguntas y comentarios. Recuerden que las pueden hacer a través del chat de la aplicación Zoom o levantar la mano de la aplicación para entonces asignarles un turno y puedan conversar directamente, ya sea con el profesor Salazar o con el profesor Rodríguez Berús. Magali. Quiero comenzar por reconocer y dar las gracias a tanto al doctor Rodríguez Berús por su excelente presentación del libro, como al doctor Anglada, Salazar Anglada, también por lo que ha expuesto justo hasta hace un momento. Solo para aclarar, el doctor Anglada mencionó al doctor Miguel Ángel Santiago Rivera, exdirector del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico, que está en línea, nos acompaña en este momento. Comienzo con comenta Carmen Julia Rodríguez, dice, tengo curiosidad sobre la obsesión de Franco con el Cid, el arquetipo del caudillo que tanta influencia tuviera en la península ibérica. He visto pinturas de Franco vestido como el Cid en un caballo y con su espada. Por favor, comparta sus pensamientos. Gracias. Voy contestando a lo sí, que se va formulando. Sí, adelante. Bueno, claro, yo es que además por mi memoria personal ni siquiera tengo que acudir a los documentos. Yo nací en el año 70, por tanto estaba vivo Franco, porque Franco muere en el 75, ¿verdad? Y yo fui a un colegio de monjas y allí las monjas, pues lo primero que hacían eran los cuadernillos, y yo era un niño de 4 años, en los cuadernillos pues aparecía el Cid como esa figura emblemática, ¿no? Y es que claro, eso tenía que ver con toda la doctrina y el adoctrinamiento de esa causa defendida por Franco, ¿no? Esa mirada a esa España épica, a esa España gloriosa, a esa España grande y unida, ¿verdad? Y entonces, evidentemente, el Cid campeador es ese símbolo, pero de todas maneras es curioso, ¿no? Porque efectivamente la filología ha sido el brazo armado de la ideología, ¿no? En el sentido en que ¿cuál es la pieza inaugural del canon literario en España? Pues evidentemente el Cantar de Mio Cid, no por casualidad. Todo lo de las jarchas y los cantos hispanoárabes y judíos y todo eso se incorpora un poco más tarde, pero la pieza, digamos, la piedra sobre la que se, so,
sostiene, o sea, ha sostenido muchos años el canon de la literatura española, ha sido el Cantar de Mi Ocid, no por casualidad. Quiero decir que la filología ha sido ese vehículo de la ideología nacionalista, ¿no? Todos, indefectiblemente, al estudiar literatura española, literatura alemana, literatura puertorriqueña, nos hemos dejado adoctrinar por una, en fin, por estos esquemas nacionalistas, ¿no? Es decir, que todos de alguna manera tenemos inoculado ese nacionalismo, ¿no? Ya al estudiar el canon, los textos fundacionales de nuestra literatura nacional, ¿no? El Cid Campeador efectivamente es uno de los símbolos, junto también a los Reyes Católicos, que son el símbolo de la unidad y del nacimiento de eso que hoy llamamos España, ¿no? De la expulsión de, en fin, de lo que no es español, de la sangre impura de los musulmanes, ¿verdad? De los árabes, de los judíos, ¿no? Entonces, el Cid Campeador evidentemente es ese símbolo patriótico que junto con los Reyes Católicos pues le sirve a Franco para promulgar, para lanzar esa cruzada, ¿no? Que también se le llamó con mayúscula, esa cruzada para devolver España a sus glorias, y de alguna manera, claro, se identificaba cuáles son los modernos moros y judíos, pues los soviéticos, ¿no? De alguna manera el temor de esos militares que se alzan en armas y que dan un golpe de Estado, y que ese golpe de Estado acaba convirtiéndose en una guerra civil, los modernos moros y judíos eran pues los soviéticos, los bolcheviques, ¿no? Y ese era el temor de esa parte de la casta militar, ¿no? Esa bolchevización de España y convertir a España en un país controlado desde la Unión Soviética, desde Moscú, ¿no? Y por tanto el Cid sería ese elemento puro, ¿verdad? Ese elemento puro que forma parte de la iconografía de esa cruzada nacionalista y patriótica encabezada por el general Franco. Muchas gracias, doctor Salazar. Carmen Julia Rodríguez, ¿usted desea reaccionar a lo que ha dicho el doctor Salazar o añadir algo más? No puedo añadir nada más al excelente comentario del profesor. Sí quiero compartir tres comentarios. El primero, profesor, es que yo nací en el 54, soy un poquito más vieja, pero yo también recuerdo en las escuelas católicas en Puerto Rico la glorificación del Cid. Así que me identifico totalmente 100% con su comentario. Lo que me trae al segundo comentario, quiero que por favor me permitan rendir homenaje a la memoria de la profesora Gloria Sáez del Departamento de Drama del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Facultad de Humanidades, quien recientemente falleció. Y la razón por la cual la traigo es que ella era hija de simpatizantes de la República contra Franco, que son ingresados a un campo de concentración dejándola a ella y a sus hermanos huérfanos. Para su fortuna, la comunidad europea recoge a estos huérfanos. Ella va a parar a una casa en Bélgica de unos profesionales retirados. Cuando la guerra termina y es adolescente, ellos le preguntan si quiere reunirse con su familia. Ella dice que sí. Van a la Cruz Roja y mediante fotos identifican a la familia. Una de las hermanas no sobreviven, pero los padres y los otros hermanos sí. Se reúnen otra vez en España. Pero ella, educada en Bélgica, no se acostumbraba a la vida en España. Así que para su fortuna, su hermana se casa con un puertorriqueño. Y le dice, bueno, pues vente a Puerto Rico. Y en Puerto Rico ella se convierte en Gloria Sáez, porque se casa con un violinista puertorriqueño que dirigía programas culturales para la WIPR, y de ahí pasa al Departamento de Drama. Y la razón por la que la traigo es porque, vuelvo y repito, yo fui educada en las escuelas católicas. Mi visión, francamente, de España era franquista. Ella fue la que me dio en la otra cara. En un momento bastante álgido de la Universidad de Puerto Rico, porque ella protegía a sus estudiantes, si algún policía o cualquier persona venía a tratar de hacerles daño, se tenía que enfrentar con ella.
Y la manera en que ella los enfrentaba era con una sonrisa. De aquí no vas a pasar porque no vas a tocar a mis estudiantes. Y se acabó. Así que les rindo homenaje a ella. El segundo comentario, bien breve, es que estoy 100% de acuerdo en que la palabra crea el entorno sociocultural. Y eso es importante porque es nuestra palabra la que va a germinar el cambio. En estos momentos me encuentro en la fase final de mi tesis doctoral, Román Valdoriotti de Castro, La resistencia a la mirada colonial. Y en esa tesis yo establezco que criollos como Román Valdoriotti de Castro oponen un imaginario sociocultural alterno al caudillo del Cid. Por último, y para terminar, el Cid era un esquit. Los esquits eran unidades ecuestres que venían de la India y de África. Así que siempre me ha estado muy curioso que el Cid, que era un esquit, es el caudillo puro de la raza pura de España. Muchas gracias por su paciencia conmigo y otra vez muchas gracias por la excelente presentación. No, paciencia la que están teniendo ustedes, porque me maravilla que sigan en línea después de casi 2 horas, ¿no? Esta cuestión de, bueno, aparte de todo lo que ha dicho, que me parece muy interesante, de esta profesora pues, que acabó en Puerto Rico y que defendió a sus alumnos, es que efectivamente en los años 30, en los años 30 y cuando la guerra está, en fin, vigente en España, la Universidad de Puerto Rico, y yo creo que eso es bueno que se sepa en Puerto Rico, que, bueno, yo creo que se sabe, pero que hay todavía muchas cosas que investigar, la Universidad de Puerto Rico, y ese ha sido el trabajo que he entregado para que se publique en la reapertura de la revista La Torre, la Universidad de Puerto Rico del 36 al 39 y aún después, por supuesto, se convierte en la gran trinchera antifascista en la isla. Casi la única, diría. Lo que pasa es que también dentro de la Universidad de Puerto Rico estaba infiltrado la Falange. En los documentos que rastrea el compañero Rafael Simón Arfe, que publica en el año 2019, ese libro sobre la Falange Española, él documenta muy bien a partir de los archivos generales de España, que ahí es donde están los archivos de la Falange Exterior, es decir, de toda la red de Falange fuera de España, incluido, por supuesto, Latinoamérica y el Caribe. En esos archivos él rescata algunas informaciones cruzadas entre los responsables de prensa y propaganda de aquí, bueno, de allí, de Puerto Rico, y los responsables de propaganda de Salamanca y Burgos, que era donde estaba instalado el gobierno de Franco. Y en esas conversaciones cruzadas, el responsable de prensa y propaganda, que luego les contaré una anécdota sobre él, que se llamaba Rafael Durán, le dice que según sus investigaciones en San Juan de Puerto Rico, es en la Universidad de Puerto Rico donde está, en fin, donde está ese núcleo para ellos insidioso de intelectuales que están haciendo una trinchera contra la propagación de las ideas falangistas y contra la causa de Franco. Había una revista que dirigían Tomás Blanco y el doctor Lavandero, que se llamaba la revista Verdades, que la tienen ustedes en colección puertorriqueña. De hecho, en colección puertorriqueña, cuando estuve ahí en agosto, montamos una mini exposición que creo que todavía está puesta, y ahí podrán ustedes ver un ejemplar de la revista Verdades. Se publicaron 4 o 5 números. El ejemplar que hemos puesto en esa exposición es el número homenaje a Federico García Lorca, de enero o marzo de 1937. Pues bien, esta revista Verdades, claro, el Servicio de Información y Propaganda de la Falange Española en San Juan de Puerto Rico dice hay que hacer un plan de contrapropaganda, porque ahí en la Universidad de Puerto Rico, sobre todo por vía del Departamento de Estudios Hispánicos, hay toda una corriente prorrepublicana y vehiculada a través de la revista
de la revista Verdades y de otra revista que se llamaba Alerta, que llevaba Antonio J. Colorado, también muy conocido en la UPR por todos ustedes, ¿verdad? Esto, y se crea, y esto es lo que habría que investigar, y de hecho yo quisiera planear un quinto viaje, cualquier excusa es buena, pues para investigar esto que les voy a contar, esa figura enigmática de Vicente Murga, que es el director del CUC, del Centro Universitario Católico, crea una cosa que se llama Centuria Universitaria. En esa Centuria Universitaria, esa Centuria Universitaria que no está investigada, pero que debe haber algunos documentos en el Archivo General de la Universidad de Puerto Rico, esa Centuria Universitaria que está liderada por un tal Federico Tilén, pero donde están algunos personajes interesantes, como por ejemplo Eladio Rodríguez Otero, que luego será, como ustedes saben, andando el tiempo, el presidente del Ateneo puertorriqueño. El Vicente Murga, este eclesiástico, que es puesto ahí en el CUC por el monseñor, en fin, por el obispo de San Juan, monseñor Berner, se dedica a reclutar a jóvenes universitarios de la UPR católicos para hacer contrapropaganda y para hacer frente, por tanto, a esa trinchera antifascista y a esa trinchera prorrepublicana que se había creado en la UPR, sobre todo en el entorno del Departamento de Estudios Hispánicos. Y, por ejemplo, estos jovencitos, como Eladio Rodríguez Otero, como Federico Tilén, como un tal Alfonso L. García Martínez, publican en la revista falangista por antonomasia de San Juan, que es la revista Avance, ¿vale? Cuando se publica las obras completas de Eladio Rodríguez Otero, que lo publica su familia, en concreto su viuda y uno de sus hijos, eliminan toda esta parte de los artículos que publicó Eladio Rodríguez Otero en la revista falangista por excelencia en Puerto Rico, que es la revista Avance de San Juan. Esa, junto con la revista Cara al Sol de Ponce, fueron las dos revistas fascistas por antonomasia en la isla. Les quería contar una breve anécdota muy curiosa, y esto nos lleva, en fin, a deshacer algunos mitos, ¿no? Por supuesto, yo me interesé mucho en mi investigación de saber qué posición tuvo con relación a la Guerra Civil Española todas las entidades, ¿no? Y, por supuesto, una entidad fundamental en esos años es el Ateneo puertorriqueño. En los años de la Guerra Civil Española hubo tres presidentes. Uno de ellos, creo que el de en medio, fue Emilio S. Belaval, que ha mencionado el profesor Rodríguez Beruf. Pues bien, cuando yo estuve investigando el Ateneo puertorriqueño, bueno, no les diré que me sentí muy libre investigando, porque yo no tuve libertad para indagar en los archivos, sino que un señor X, no lo voy a mencionar, por no ponerlo en compromiso y también porque no me parece educado, sin estar en el presente, pues él me iba dando lo que él consideraba que yo debía ver. Pero yo creo que yo no vi todo lo que debía ver. Por ejemplo, algo que investigué y averigüé a posteriori es que uno de los miembros de la Junta Directiva del Ateneo puertorriqueño en los años 36, 37, 38, era Alberto Durán. ¿Y quién era Alberto Durán? Insisto, miembro de la Junta Directiva del Ateneo puertorriqueño, pues era el jefe de prensa y propaganda de Falange Española en San Juan. Y ahí lo dejo para dar paso a Chelo Naranjo, que encantado de saludarla y que tiene levantada la mano hace un rato. Perdón, Chelo. Un momentito, vamos así a darle paso a la doctora Consuelo, es para que quede así en la grabación, a la doctora Consuelo Naranjo Orobio de el CSIC. Adelante, doctora Naranjo. Sí, bueno, buenas tardes, buenos días. En primer lugar, felicitar al centro por esta iniciativa una vez más, ¿no? Y por supuesto a los conferenciantes y en especial tanto al profesor Beruf como al autor del libro, ¿no? Aníbal. Yo le quería comentar que
que bueno, era necesaria una obra como la suya que completase de una manera tan exhaustiva algunos estudios que sí que se habían hecho ya sobre la guerra civil española en Puerto Rico de manera más parcial. Pero lo que le quería comentar era a raíz de la intervención de una de las personas que han participado en esta actividad hablando del Cid y de cómo Franco reutiliza la figura del Cid. Bueno, por supuesto que a tu contestación no tengo nada que objetar, fue así, pero a mí sí que me gustaría, y dado que tú yo creo que eres del campo de la literatura, filólogo, ¿no?, que ahondases de qué manera la filología, porque no es una creación, no es algo que lo inventa Franco o todos los ideólogos del franquismo, sino que la filología desde finales del siglo XIX estuvo al servicio de los nacionalismos europeos. Y en España, desde principios del siglo XX, solamente hay que recordar la creación del Centro de Estudios Históricos bajo la dirección de Ramón Menéndez Pidal, uno de los grandes filólogos y creador de la Escuela Filológica, que también se traslada y se incorpora a otras escuelas filológicas americanas, como la filología, por supuesto, con otras ciencias, como puede ser la arqueología fundamentalmente, pero la filología va a ser uno de los instrumentos en los cuales van a basar la idea que ellos tenían de nación. Entonces, si puedes ahondar en esto y cómo lo que hace Franco en realidad es que va tomando de aquí a allá aquellos elementos que ya existían. Luego él tiene otras propias, ¿no? Pero hay mucho de esto, el hispanoamericanismo, la hispanidad, el uso de la filología, va tomando para crear este corpus fascista que después impone en España. Solamente ese comentario y después, bueno, recordarte, porque tú lo sabes, que además de los profesores que has comentado, ingleses, que empezaron a trabajar la guerra civil y, por ejemplo, Pike, la falange española en América, bueno, pues también hay algunas contribuciones pequeñas que hemos hecho desde España. En los años 80... cuando en España, a finales de los 70, pero bueno, ya vamos a hablar ya de los 80, ¿no?, se empieza a tener un campo de miras y se presta atención pues, a lo que, más allá de esta historia institucional que se venía haciendo, de esas llamadas relaciones internacionales, a lo que es la historia social, la historia económica, empezamos a tratar también los procesos migratorios como parte de esa historia social española. Y dentro de esos procesos migratorios, lo que empezamos a trabajar, y hay algunos libros que tú los conoces, publicados a partir de 1988, sobre lo que fue la Guerra Civil Española. Está un mío, La Guerra de Cuba, otro escenario de lucha, que yo creo que es uno de los primeros libros que analiza la Guerra Civil Española en un país americano, pero también está otros como Aires de Cruzada, no recuerdo ahora mismo, de Mónica Quijada, y otros de otras compañeras que de los años 90 que enmarcan estos estudios. Entonces, bueno, porque los estudios españoles no queden tan mal frente a los hispanistas que desde luego abrieron pues una punta de lanza, ¿no?, pero que desde España también se fue haciendo algo. Enhorabuena, muchas felicidades de nuevo y muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo Chelo Naranjo, por tus siempre sabias aportaciones, ¿verdad? Efectivamente, contestaré a esas dos cuestiones. Primero a la cuestión del CID. Efectivamente, quiero aclarar, y lo has hecho tú muy bien, que el Cid Campeador no es una invención de Franco, ni mucho menos, ¿no? Efectivamente fue Menéndez Pidal uno de los pioneros en los estudios
de hecho, en fijar también textualmente, ¿no?, el Cantar de Mio Cid, y efectivamente también con un programa nacionalista, ¿no? Otra cosa es que ese programa nacionalista no era ni mucho menos el que luego va a proyectar Franco, ¿no? Pero claro que había que construir una idea de España, ¿no? Y la generación del 14, la generación que sucede, bueno, hablo de generaciones convencionalmente, ustedes entenderán, pero esa generación pues liderada por Unamuno, por Ortega, por gente tan capaz, por supuesto por Antonio Machado, ¿no? Con una visión con una visión mucho más abierta, claro que había que levantar un proyecto de España, ¿no? Y en eso la filología tiene mucho que decir, ¿no? Y no es casual que la piedra de base de ese edificio sobre la construcción de la identidad española sea el Cantar de Mio Cid y, por tanto, la figura del Cid. Es muy curioso lo que pasa, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Borges se plantea cómo puede funcionar un país que tiene como piedra fundacional el Martín Fierro, que es la historia de un forajido casi, ¿no? Entonces, Borges dice, más nos valdría haber elegido como piedra fundacional de la literatura argentina un libro como El Facundo, pero no Martín Fierro, ¿no? De alguna manera está comparando con lo que había ocurrido en España, ¿no? Pues claro, escoger la figura de un héroe castellano, de un héroe que además, aunque no es la verdad histórica, ¿no? Porque claro, el Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, pues tenía sus trapicheos, digamos, con los reinos y reyes árabes, ¿no? Pero bueno, eso que leemos que es el Cantar de Mio Cid, evidentemente es una sublimación que recoge algunos datos históricos, pero también mucho de leyenda y de mito, efectivamente, ¿no? Entonces, está bien que haya aclarado la profesora, la doctora Naranjo Orobio, que el Cid Campeador ni mucho menos es una creación de Franco. Franco, evidentemente, cuando ve que el golpe de Estado ha fallado, cuando ve que va a ser una guerra de largo aliento, cuando entiende que hay que quitar lo que él llama las malas hierbas y que por tanto le conviene que sea una guerra larga y quizás por eso se desvía y en vez de entrar en Madrid rápidamente, pues se desvía para la hazaña, entre comillas, del Alcázar de Toledo y decide ahí que va a ser una guerra de largo aliento, que no va a ser una guerra relámpago, como ahora se habla de ella, empieza a escoger esos símbolos que van a ayudarle a montar esa cruzada, con mayúscula, insisto, cruzada patriótico-espiritual, cruzada de esa nueva España que él tiene en la cabeza y que va a proyectar y que luego va a imponer una vez gana la guerra, ¿no? Y en eso, pues, el Cid Campeador, por supuesto, los Reyes Católicos, insisto, pues, son figuras icónicas que le sirven en la celebración de la hispanidad, ¿no? Es muy curioso porque el Departamento de Estudios Históricos que dirigía Antonio C. Pedreira, ¿verdad?, en tiempos de la Guerra Civil Española, era un departamento que sin abandonar el punto de mira de la necesidad de impulsar los estudios puertorriqueños y puertorriqueñistas y la idea de puertorriqueñidad misma, ¿no? Él había publicado ya su libro Insularismo en el 34, ¿verdad? Sin embargo, sin abandonar ese punto de mira nacionalista puertorriqueño, van a defender los estudios hispánicos, ¿no? El hispanismo, la defensa del hispanismo que habían heredado tanto él como Concha Meléndez, como luego Margot Arce, etcétera, etcétera, habían heredado de una figura tan importante y tan trascendente como es Federico Doniz, que será el fundador y primer director del Departamento de Estudios Hispánicos, ¿no? Sin embargo, ese hispanismo, de alguna manera, y aquí creo que son importantes los términos, ¿no? Los términos que tienen un contenido semántico, ese hispanismo se contrapone a la idea de la defensa de la hispanidad. Esa hispanidad que tiene que ver con esa idea rancia de esa España imperial, gloriosa, unida, se contrapone a esa idea de hispanismo, ¿no?
Y por contestar a la segunda cuestión, efectivamente, ya he dicho antes que este libro que se presenta hoy no es un verso suelto ni está aislado. Para empezar, este proyecto que da como resultado pues una vasta investigación que deberíamos darle salida a través de un proyecto digital, yo creo, efectivamente, como decía el profesor Rodríguez Beruf, a estos libros le falta un índice onomástico. El mío no lo podía llevar porque no lo llevaba ya el primer tomo de la colección, que es el que impone de alguna manera el estilo y las marcas de edición, ¿no? Y yo creo que necesitaría este magno proyecto, este vastísimo proyecto, una segunda parte que sería un proyecto digital, ¿no? Que hay financiación para ello, procedente de Europa, ¿verdad? Pues bien, este libro no es un verso suelto, no cae en el vacío, sino que es un proyecto que nace de la necesidad de una mente pensante, como es el hoy catedrático Neil Binns de la Complutense de Madrid, que se da cuenta que efectivamente, y eso lo sabe muy bien Consuelo Naranjo, que se había estudiado, estaba estudiándose y se ha estudiado con bastante ahínco y con estudios muy, muy relevantes, se había estudiado el exilio español. Sobre todo en lugares, el exilio español, digo, procedente, el exilio español republicano, el exilio español procedente de fin de la Guerra Civil Española, que abre una zanja en esa y que produce esa, eso que llama Pablo Neruda la España rota, ¿no? Estaba muy bien estudiado el exilio, o se ha estudiado bastante bien, bastante ampliamente, el exilio en Argentina. Ha citado Consuelo Naranjo ese libro fundamental del exilio en Argentina. Estaba estudiado en Chile, en Cuba, en Puerto Rico, en Uruguay también, en algunos países, en México, como no, que fue fundamental la ayuda, la colaboración del gobierno de Cárdenas, ¿no? De Lázaro, del presidente Lázaro Cárdenas, para dejar que el exilio republicano llegara a las costas de Veracruz y pudiera asentarse en México, como se asentó en Puerto Rico, y que tuvo una ayuda fundamental de ese país maravilloso, que es de ese territorio maravilloso que es Puerto Rico, ¿verdad? Con una acción relevante como fue la del rector Jaime Benítez, ¿no? Pero ya antes de que fuera rector. Eso, el exilio republicano contaba con sólidos estudios, ¿verdad? Incluso los orígenes de que posibilitan ese exilio republicano, y en este sentido la aportación de Consuelo Naranjo a las redes intelectuales que se arman en Puerto Rico y que luego van a facilitar el desembarco de ese exilio, han sido fundamentales. Pero faltaba por estudiar, digo, de una manera sistemática, de una manera sistémica, abarcadora, y que lográramos hacer un mapa latinoamericano, caribeño. Faltaba por estudiar qué pasó en los países caribeños, en los territorios caribeños y latinoamericanos, qué pasó durante los años de la Guerra Civil Española. Porque digo, está estudiado con más ahínco y con más dedicación el exilio, por lo menos en esos territorios que yo he citado, pero no estaba realizado todavía. Y de ahí que el ministerio diera luz verde a este proyecto en el que he tenido la fortuna de participar como un elemento entre muchos, ¿no? Hemos sido como 20 o 25 investigadores dedicados a este proyecto. Estaba por hacer esto que se ha venido haciendo los últimos 10, 12 años, que es este proyecto en el que he participado y en el que se han publicado nada más y nada menos que 14 volúmenes dedicados a países como Argentina, un monográfico por cada país, ¿verdad? Argentina, Perú, Chile, Cuba, Uruguay, Colombia, México, Guatemala, Panamá, Costa Rica y el mío, que es el de Puerto Rico. Quiero aclarar que la colección se comienza publicando, o más bien el 80% de la colección se publica
en una editorial que es Calambur, que es una editorial que empieza siendo madrileña, luego barcelonesa, luego valenciana, pero precisamente porque es una editorial que veíamos peligrar su subsistencia, los últimos cuatro volúmenes, primeramente el de Puerto Rico, luego el de México, el de Panamá y de Costa Rica, se ha editado en otra editorial que ha seguido esa línea editorial, ¿no? Que es la editorial madrileña Punto de Vista, ¿no? Si ustedes vieran la colección que señalo aquí con el dedo y que está puesto en una pila vertical aquí en una de mis estanterías, la editorial comienza teniendo un tono rosado y cuando pasa a manos de otra editorial madrileña, Punto de Vista, tiene una coloración verdosa, que es el libro de Puerto Rico. ¿Hay alguna otra pregunta, comentarios, aportaciones? Muchas gracias, Chelo. Sí, continuamos con, gracias a ambos, continuamos con el doctor Eric López. A las gracias al CIH, al Departamento de Historia, a los doctores Salazar y Rodríguez Beruf. Tienen como su comentario es, lo impresionante para mí es el hecho de que las heridas de la Guerra Civil Española siguen un poco abiertas muchos años después. Sin embargo, y aún así, España ha logrado un tremendo nivel en muchos aspectos sociales, económicos y deportivos en poco tiempo. ¿Será que han logrado canalizar positivamente esos odios y resentimientos productos de los traumas de la guerra? Bueno, la observación es bastante, bastante interesante y por supuesto, por la parte que a mí me toca como español, inquietante en el sentido en que quiero comentar ahora, ¿no? Efectivamente, tenía mucha razón la doctora Naranjo Rubio en señalar que no solo ha habido historiadores británicos o extranjeros, no españoles, digamos, que se han dedicado a la guerra civil, sino que ha habido, de hecho aquí en la mesa, pues tengo este libro que se llama Los mitos del 18 de julio, que participan algunos de los historiadores más relevantes, españoles me refiero, que han dedicado varios libros a la guerra civil, entre ellos muy destacado Ángel Viña, ¿verdad? Pero entre los extranjeros hay uno muy importante que he citado antes, que es el británico Paul Preston. Entre su mucha bibliografía dedicada a la guerra civil, quiero destacar dos de sus últimos trabajos y quiero recitar el título por lo que ahora diré a continuación. Hay un trabajo fundamental que a mí me ayudó mucho a la hora de entender la Guerra Civil Española, en la que llevo 14, 15 años investigando, y ese título es El Holocausto Español, punto y seguido, Odio y Exterminio en la Guerra Civil y después. Es decir, en la Guerra Civil y en el franquismo. Y este libro de Paul Preston, con el que tengo la suerte de tener correspondencia por correo electrónico. Este libro se publicó en 2011. Un libro más reciente del profesor Preston es el que publicó en 2021 con el siguiente título, Arquitectos del Terror, dos puntos, Franco y los Artífices del Odio. No sé si se habrán fijado ustedes, pero no sé, en esos dos títulos está la palabra odio. Y me parece que no es casualidad que esté la palabra odio. Una pensadora alemana como Caroline Emke, en un libro también más o menos reciente titulado, por lo menos la traducción española, Contra el Odio, se titula, dice algo que a mí me ha hecho pensar mucho en su examen de las identidades colectivas. Y dice, y a mí me ha ayudado mucho a entender varias cosas, dice que el odio no es un sentimiento espontáneo, que el odio necesita un cultivo, que el odio se genera y crece con el paso del tiempo y en definitiva que el odio no es un simple brote pasajero, sino que el odio implica una ideología. Y esto lo digo en respuesta a la pregunta o al comentario tan agudo de esta persona y que ha sido leído en la voz de,
de nuestra colega Magaly Cintrón. A mí me inquieta pensar, porque claro, ahora tenemos un Parlamento español cada vez más polarizado. Ya no hay, por supuesto, ya no estamos en esos dos grandes partidos, PSOE y PP, que puedan gobernar a solas y, con mayor, y mucho menos con mayoría absoluta. Estamos en un Parlamento muy fragmentado, pero dividido, como se ha escenificado estos días, en dos grandes bloques. Uno mal llamado progresista, porque también hay otras fuerzas que no son, que yo sepa, progresistas, pero bueno, se le denomina así, falsamente progresista, y otro bloque, el bloque conservador o el bloque de la derecha y de la ultraderecha, ¿vale? A mí me inquieta que esos odios que se desataron en la Guerra Civil Española sigan larvados, ¿no? Porque en estos últimos años, y esto lo reseñan todos los comentaristas políticos del Parlamento Español, los periodistas que siguen semana a semana la vida parlamentaria y también los politólogos, estamos ante un escenario cada vez más bronco, en una política de gestos cada vez más violentados. Ayer en el Parlamento, o en el, sí, en el, creo que en el Ayuntamiento de Madrid, un concejal madrileño le tocó la cara por varias veces al alcalde de Madrid y ha sido expulsado del Partido Socialista. En el Parlamento español vemos gestos cada vez más, vemos insultos, oímos insultos de fondo que recogen, por supuesto, los taquígrafos, ¿no? Es decir, que todo ocurre con luz y taquígrafo y nadie se avergüenza. El Parlamento se ha convertido en un club de la comedia, como se recuerda más de una vez, y sobre todo en un lugar que, lejos de ser ejemplar, es el lugar del insulto, del pataleo, de las voces en alto, y cada vez cuesta más trabajo mantener el orden en el Parlamento, en este Parlamento español, ¿no? Eso no deja de ser inquietante. No digo que esto vaya a derivar en una otra guerra civil, pero desde luego no es nada ejemplar, no es nada edificante, y en el panorama mundial, internacional en el que vivimos, no cabe que yo les recuerde que no hace mucho fue asaltado el Congreso estadounidense y que hubo muertos, que ha habido un condenado a 25 años de prisión, que hubo gente alterada que quería o decía que quería colgar de una soga a los congresistas, a los senadores. Bueno, esas cosas han pasado, yo no me las estoy inventando. No digo que el Parlamento español vaya a derivar en eso, pero el futuro no está escrito. Y las líneas que se están dibujando pues no son nada halagüeñas. Y ahí dejo mi comentario. Muchas gracias, doctor Salazar. Queda una pregunta y un comentario. La pregunta es de Carlos I. García. Dice, ¿cómo reaccionaron los intelectuales puertorriqueños simpáticos, o me imagino que debe ser que simpatizaban con la República, a la victoria de Franco? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Seguir las huellas, que las hay, yo las he seguido. Y como ha mencionado el profesor Rodríguez Beruf, bueno, yo me di cuenta cuando yo, como mi libro era el número 11, pues evidentemente yo me leí muy atentamente los 10 volúmenes que me precedían, algunos muy voluminosos, como el de Cuba, que por cierto lo regalé al Instituto de Estudios Caribeños, de ahí de la UPR, regalé un ejemplar del de Cuba, o sea que quien quiera lo puede consultar. También era muy voluminoso el de Argentina, en fin. Y yo, estudiando los volúmenes de mis colegas del grupo de investigación para pensar cómo tenía yo que estructurar el mío, ¿no? Siguiendo, digamos, las directrices de mis compañeros, vi que todos ellos dedicaban 4, 5, 6 páginas al asesinato de García Lorca y al impacto que había tenido pues, en Cuba, en Argentina, en Chile, etcétera, etcétera, en Ecuador, que son los volúmenes que me precedían a mí. Cuando empecé a tirar del hilo, tuve que hacer un paréntesis en mi trabajo, porque empecé a tirar del hilo
del impacto del asesinato de Lorca en Puerto Rico, y cuando llevaba una semana trabajando tenía redactadas 80 páginas. 80, no 4 ni 5, 80 páginas. Es decir, bueno, por supuesto, con la ayuda de mi incondicional amigo Javier Almeida, que de alguna manera hizo que todos los archiveros bibliotecarios de la UPR estuvieran trabajando para mí, cosa que agradeceré eternamente y que me ha traído en pago pues unas lindas amistades que revisito con mucho gusto, ¿no? Y que algunos están aquí presentes en esta sala, ¿no? Como Luis Joel, por ejemplo, y como José Román, y como el propio Javier Almeida. Bueno, cuando empecé a tirar de ese hilo, evidentemente salió un volumen, y ese volumen de información, de documentación referido al impacto que tuvo el asesinato de Lorca en Puerto Rico, y sobre todo los intelectuales que formaban parte o tenían relación con el Departamento de Estudios Hispánicos, sobrepasaba el año 39, o sea, sobrepasaba abril del 39, que es cuando finaliza la guerra. Fíjense, les voy a dar un dato por darles alguno. Aparte de los muchos homenajes que se le siguen haciendo después del asesinato de Lorca, o sea, es decir, en el 37, 38, pero también tras el fin de la guerra, en el año 42, en 1942, la celebración de la Fiesta de la Lengua, que es una celebración muy importante en la UPR y que patrocinaba el Departamento de Estudios Hispánicos, me parece que ese año, si mal no me equivoco, y tras la muerte de Pedreira, me parece, y corríjanme si no es así, era la directora del Departamento de Estudios Hispánicos, Concha Meléndez, que era compañera de Pedreira y ambos discípulos de Federico de Onís. Ella es quien patrocina la Fiesta de la Lengua. La Fiesta de la Lengua solía conceder un premio y la medalla extraordinaria de la Casa de España, ¿no? Y toda esta relación con la Universidad de Columbia, a un ensayo. Pero ese año el premio no se le dio a un ensayo. Curiosamente, de los 9 finalistas, uno de los textos de los trabajos no era un ensayo, era un poema. ¿Dedicado a quién? A Federico García Lorca. Y se premió, extrañamente, porque el premio, digo, se le daba un ensayo, se premió ese año un poema de Federico García Lorca. Quiero decir que en 1942 seguían presentes las huellas. En ese año había ya 2 asignaturas dedicadas a la poesía y al teatro de Lorca. Esas asignaturas, la mayor, creo que estaban pilotadas por Margot Arce, que siguió escribiendo sobre Lorca y publicando ensayos sobre Lorca hasta los años, en fin, hasta muy, muy avanzado, la década del 50, 60 y más allá. Se siguieron haciendo homenajes todavía en los años 50 y 60 a Federico García Lorca, que era una manera metonímica de posicionarse hacia el bando republicano, ¿verdad? Y, o sea, que la memoria, se invitó al hermano de Lorca, a Francisco García Lorca, a que diera una serie de conferencias en el Departamento de Estudios Hispánicos, es decir, en la UPR, en el campus de Río Piedras, ¿no? Las huellas del prorrepublicanismo estuvieron muy vivas, muy avanzados los años después de la guerra. Quiero contar también otra cosa interesante, y voy a empezar por el origen. La primera persona fusilada en la Guerra Civil Española, el primer, entre comillas, norteamericano fusilado en la Guerra Civil Española, se llama Carmelo Delgado. Y digo entre comillas norteamericanos porque era un nacido en Puerto Rico. Cuando fueron a fusilar a Carmelo Delgado, de hecho su tío o su tío abuelo es Carmelo Delgado Cintrón, ustedes conocerán, un historiador conocido. Cuando Carmelo Delgado
que estaba en España estudiando y que le coge allí la guerra y que se alista en las digamos, en unos grupos latinoamericanos que luchan en las trincheras y en los frentes a favor de la República. En fin, a él lo apresan, lo llevan a Valladolid y lo fusilan. Cuando lo van a fusilar, sus últimas palabras fueron: viva la República Española, viva Puerto Rico libre. Y de este hilo quería tirar. De alguna manera, y hay una carta de Carmelo Delgado a una persona que será muy importante en el Partido Nacionalista de Puerto Rico, de alguna manera algunos independentistas, y los había, ¿no? Y los había y lo decían en voz alta, los había miembros del Departamento de Estudios Hispánicos, ¿no? La propia Margot Arce, ¿no? Sin ir más lejos, Concha Meléndez también. Había una cierta identificación entre la defensa de la República Española y la defensa de la independencia de Puerto Rico. Ahí hay una identificación muy interesante, que algo de ello explico en ese texto que podrán leer cuando salga el primer número de la reedición de la revista La Torre. Por tanto, la República Española, la figura de Lorca como metonimia de la defensa de los valores republicanos, pero a la vez de la defensa de la identidad puertorriqueña y de la independencia de Puerto Rico, van a estar muy presentes no solo durante la guerra, sino muchos años después de la guerra. Quiero también contar otra curiosidad. Es muy probable, esto lo tengo que constatar, pero es muy probable que la primera tesis doctoral dedicada a Federico García Lorca está escrita por una investigadora de Puerto Rico, una joven investigadora entonces del Departamento de Estudios Hispánicos, que se llama, ustedes conocerán este nombre, María Teresa Babín. María Teresa Babín empieza a escribir su tesis doctoral en el año 38, todavía con el asesinato de Lorca retumbando en la isla, y la lee y la defiende en el año 39. Tienen que leer ustedes la introducción, las primeras páginas de esa tesis doctoral, que son escalofriantes y que ponen los vellos de punta. Y es muy probable que esa sea la primera tesis doctoral a nivel mundial e internacional que está dedicada a Federico García Lorca. Lorca, insisto, se convierte en una metonimia de la defensa de la República Española. Jaime Benítez, que firma cuando todavía no es rector, cuando todavía es un joven profesor, firma un manifiesto que firman varios profesores o un buen número de profesores del Departamento de Estudios Hispánicos, y no solo del Departamento de Estudios Hispánicos, sino de toda la UPR, sobre todo del campo de Río Piedra. Ese manifiesto se titula Declaración de Profesores de la Universidad de Puerto Rico. Está publicado en la revista antifascista Verdades el 6 de marzo de 1937. Suscriben, firman ese manifiesto gente tan reconocida y fundacionales de todo lo que es hoy la UPR como Rubén del Rosario, Rafael Picó, Muna Lee, Lewis Richardson, Gustavo Agraíz, Antonia Sáez, Antonio S. Pedreira, María Machín, Concha Meléndez, Rafael de Cordero, Cesario Rosa Nieves y el propio Jaime Benítez, ¿no? Cuando todavía era un profesor y años antes de ser nombrado rector de la Universidad de Puerto Rico. Quiero decir que hay una defensa muy clara, no digo del 100%, porque seguro que había intelectuales, y no podemos también caer en la trampa de que todo el intelectualismo estaba de parte de la República, ni en España, ni en Puerto Rico, ni en ningún lugar. Hay intelectuales que claramente van a defender, en fin, la cruzada de Franco, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que el grueso
de intelectuales y sobre todo de académicos riopiedrenses y sobre todo del Departamento de Estudios Hispánicos, claramente va a estar a favor de la República Española y así lo van a manifestar por activa y por pasiva, y no solo durante la guerra, después del fin de la guerra, en los años 40, 50, 60 y más allá. Muchas gracias, doctor Salazar. Comenta, y esto pues más en el plano personal, pero comenta el licenciado, entiendo yo que es el licenciado Rafael Anglada, dice Rafi, pero entiendo que es el licenciado Anglada. Me siento muy orgulloso que el abuelo Anglada fuera capitán del ejército republicano. Algún día quiero conocer al distinguido pariente. Mi ancestro Anglada viene de Mataró. Ya lo pondré en comunicación más adelante. Bueno, lo que pasa es que siento decepcionarle porque Anglada fue mi abuelo franquista y Salazar fue mi abuelo republicano. Pero de todas maneras quería yo mucho a mis dos abuelos y más allá de que mi abuelo Antonio Anglada pues fue, efectivamente, fue artillero del ejército de Franco, pues fue una magnífica persona que se reconvirtió a los valores democráticos como tanta gente una vez nos reincorporamos todo el país a la vida democrática. Pero mi abuelo Anglada fue el franquista y mi abuelo Salazar fue el abuelo republicano. Gracias por la aclaración. Pero estoy igual de orgulloso de los dos apellidos. Muchas gracias. Comenta el doctor Marcial Ocasio del Departamento de Historia, director del Departamento del Centro, que el Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico puso en escena numerosas obras de Lorca, incluida una de las principales obras donde se montó por primera vez en el mundo. Y la doctora Victoria Espinosa, que llegó a ser directora de ese departamento, fue una fiel lorquiana y montó obras de Lorca también. Efectivamente, hay dos gruesos volúmenes publicados dedicados a esta persona, a esta investigadora y a esta mujer del teatro, que fue una de las pioneras junto con Padín en montar obras de García Lorca en Puerto Rico, que además, de hecho, se montó el teatro universitario que se montó a espejo y a imitación del Teatro La Barraca. Ustedes sabrán que el Teatro La Barraca estaba impulsado por García Lorca y que iba por los pueblos poniendo obras clásicas de Calderón de la Barca, de Lope de Vega, obras también modernas. Pues bien, el Teatro Universitario, la UPR, se montó y se desarrolló a imitación del Teatro La Barraca, donde participó de una manera notoria García Lorca. Y esta persona que habéis mencionado fue una pieza fundamental del teatro universitario en Puerto Rico y en la UPR. Completo el comentario del doctor Salazar. La doctora Espinosa, se cumplieron el año pasado 100 años del nacimiento de la doctora Espinosa, Victoria Espinosa. Y como parte de las actividades del centro del semestre pasado, en febrero, se abrió el ciclo de charlas que estaba dedicado a las mujeres que habían, ¿verdad?, ayudado a construir el Puerto Rico del siglo XX, con una charla precisamente sobre la doctora Espinosa. Eso debe estar disponible el próximo semestre en el canal de YouTube del centro. Bueno. Estamos casi a punto de finalizar. Como es la costumbre, siempre me gusta dar una última oportunidad. Si hay alguien del público que desea hacer algún comentario o pregunta tanto al doctor Salazar como al doctor Rodríguez Beruf, este es el momento. ¿Alguien dice yo? Yo, mientras alguien dice yo no, quería de verdad reiterar mi agradecimiento a todos los participantes. Llevamos casi 2 horas y 40 minutos, que se dice pronto. Sigue habiendo mucha gente en línea. Agradezco muchísimo, muchísimo al Centro de Investigaciones Históricas, al profesor Rodríguez Beruf, con su magnífica exposición, que a partir de ahí ya nos deja a todos con la boca abierta y es muy difícil hablar. Al doctor Marcial Ocasio, director del departamento y del Centro de Investigación Histórica, al doctor Josué Caamaño por hacer también de maestro de ceremonias, a Yadira Tirado, a Magali, a todo el mundo. Yo le tengo un amor a Puerto Rico infinito, va a ser mi segunda casa, no tengo la menor duda,
y tengo muy buenos amigos, inmejorables amigos en la isla, de los que he podido disfrutar este verano, y estoy seguro que disfrutaré de ellos aquí en España y volveré a disfrutar de ellos cuando vuelva a Puerto Rico, porque amenazo con volver. Le tomamos la palabra. Ha levantado la mano, ha solicitado un turno, precisamente la persona que formuló la última pregunta, el señor, perdón si es doctor, no lo conozco, Carlos García. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes, doctor. Usted en sus primeras intervenciones dijo que uno de los sectores que aquí simpatizó pues, con la República fue el muñozismo. ¿Podría elaborar un poco más sobre eso? No he entendido bien la pregunta, perdón, ¿eh? Sí, que usted dijo en su primera intervención, uno de los sectores en la isla pues que simpatizó con la República fue Luis Muñoz, o sea, Marín y su aliado. ¿Puede elaborar un poco más sobre ese tema? Sí, a ver. Fui yo quien hizo ese comentario. Y es que en la dinámica política de la década del 30, uno de los elementos que deslindaba campos y identificaba políticamente a los sectores tenía que ver con la postura que las diversas fuerzas políticas puertorriqueñas tomaron ante la Guerra Civil Española. Y en el caso del sector muñozista del Partido Liberal, todo ese liderato del Partido Liberal, y uno puede ver los nombres, que muchos de esos nombres se repiten en la revista republicana o en los sectores prorrepublicanos en la Universidad de Puerto Rico, o en distintas posturas que tomaron sobre el tema de la Guerra Civil Española, era el sector afín a Muñoz Marín. Y el propio Muñoz Marín tomó una postura a favor de la República Española, y Jaime Benítez también. Hubo también otros sectores independentistas que tomaron posturas favorables a la República. Aníbal Salazar ha mencionado a Carmelo Delgado, pero hay otros nombres de independentistas de un sector del Partido Nacionalista que no adoptó la postura de oficial, digamos, del Partido Nacionalista, de que no se debía tomar postura con respecto a la Guerra Civil Española, porque el asunto prioritario era lograr la independencia y después se podían resolver las otras controversias. Y ese sector, una parte de ese independentismo fundó el Partido Popular, pero también otra parte fundó el Partido Independentista Puertorriqueño. Porque, por ejemplo, Margot Arce de Vázquez es un ejemplo de ese otro independentismo que no era muñozista y que en un momento estuvieron esos sectores aliados, pero sería muy complicado empezar a explicar por qué se dio esa divergencia durante la década del 40. Pero sí, para mí fue un factor bien importante el tema. Y puedo añadir algo. Hay un líder importante del Partido Liberal que aparece, ahora no recuerdo el nombre, pero era un líder importante del partido, del sector antimuñozista, con una actitud bien ambivalente con respecto a la Guerra Civil Española, que está representado en el libro. Así que probablemente aún dentro del Partido Liberal, entre esos jóvenes más radicales que favorecían a Muñoz y el otro liderato del Partido Liberal, tiene que haber habido encontronazos con respecto al tema de España. No sé si te contesté la pregunta.
Yo sí que quería añadir algo a lo dicho por el profesor Rodríguez Berud, no algo que él no sepa, porque él sabe mucho más de esto que yo, sin duda, pero es verdad que yo le, de esto lo hemos estado hablando en Puerto Rico, él y yo le manifesté al profesor Rodríguez Berud que me empeñé mucho en encontrar un documento de Pedro Albizu Campos donde se manifestara sobre la Guerra Civil Española. Yo no digo que no exista, pero digo que yo no lo he encontrado. Es verdad que era complicado porque él estaba en prisión en ese tiempo, pero yo que hubiera querido que Pedro Albizu Campos estuviera representado en el libro, al final está representado el Partido Nacionalista de Puerto Rico, pero dejó muy claro que encuentro en documentaciones muy diversas, encuentro ambivalencia. Quiero decir que lo que yo saco en claro, y que coste que fue la entrada que más me costó hacer, de hecho la dejé para el último lugar, cuando ya estaba casi extenuado, tuve que aspirar hondo porque me enfrentaba a algo que yo sabía que era delicado, que era exponer cuál fue la postura del Partido Nacionalista de Puerto Rico respecto a la Guerra Civil Española. Ya sé que está el libro polémico de Ferrao, conozco todo eso, aunque sea un extranjero en la isla, pero me he documentado bien, quiero decir. Pero la conclusión que yo saco, y creo que Rodrigo Berús ha dado la clave, es que no solo dentro del Partido Nacionalista de Puerto Rico, en otras formaciones políticas también, pero desde luego puedo decir que en el Partido Nacionalista de Puerto Rico no había una voz unánime respecto a la posición que debía adoptarse respecto a la Guerra Civil Española, porque yo he encontrado textos dispares y diversos, con diversas opciones, ¿eh? Y desde luego lo que no he encontrado, me hubiera encantado encontrar, he rastreado hasta debajo de las piedras, es algún tipo de declaración de Pedro Albizu Campos. Yo no la he encontrado, pero no elimino la posibilidad de que exista, pero yo no la he encontrado. Y también he, por supuesto, que he consultado a gente especialista en Pedro Albizu Campos y que ha escrito libros sobre Albizu Campos y no me han dado noticia de un texto donde claramente se manifieste, vamos, ni claramente ni no claramente, yo no lo he encontrado. Si alguien lo encuentra, por favor que me escriba, porque la verdad que estoy bastante interesado. Me hubiera gustado saber que sí que parece que él, cuando pensaba en España, pensaba en una España, y con esto no quiero decir nada, ¿eh? No estoy intentando decir que él apoyara a Franco, no lo sé. Es que no lo sé porque no hay ninguna manifestación. Pero él sí que hablaba de una España del pasado, de una España que probablemente él tenía mitificada, más allá de la España real que se estaba cocinando en la propia península. Es lo que puedo decir, ¿eh? Doctor Salazar, no sé si conoce, salió este año una nueva edición de, se llama Pedro Albizu Campos, obras completas de Pedro Albizu Campos, Pedro Albizu Campos, obras completas, una de las dos, que lo sacó el hijo de Benjamín Torres. Benjamín Torres fue la persona, el profesor de aquí de Ciencias Sociales, que dedicó su vida a estudiar a Pedro Albizu Campos y al Partido Nacionalista. Y entonces, ese libro, había salido una primera edición hace ya unos cuantos años, eran tres volúmenes. En esta salieron tres volúmenes, pero el último volumen incluye documentos que nunca se habían publicado. Era un volumen que originalmente, por una razón que desconozco, no se había publicado. Nosotros estamos en el proceso de comunicarnos con Benjamín Torres, hijo, para ver si quiere presentar ese libro. Ya sería el semestre próximo. Pero sería bueno tal vez echar un vistazo ahí. Le puedo pasar después la referencia completa por correo electrónico y la explicación que él da acerca de cómo se diferencian esta versión, esta edición nueva de la original. Y también, pues, lo habíamos comentado cuando usted nos visitó,
está la colección precisamente de Benjamín Torres aquí en el Centro de Investigaciones Históricas, que trata sobre Albizu Campos y el Partido Nacionalista. Ahí habría que mirar a ver si encuentra el documento que está buscando o algo, ¿verdad?, que le dé luz sobre el tema. Pues le agradezco mucho, porque yo revisé los tres tomos, pero de la edición, porque claro, esta nueva edición a mí no me ha dado. Aparte, yo entregué mi libro en 2020, es imposible. Claro. Pero sí que da igual, como he dicho antes, las investigaciones no se cierran, están siempre en abierto. Yo seguiré investigando sobre este tema porque me interpela y porque me atrae. Y por tanto seguiré tirando de los hilos que haya que tirar. Y sobre ese tema estoy especialmente interesado porque me costó mucho trabajo llegar a entender si había una posición unánime, y desde luego no encontré ningún documento explícito de Pedro Albizu Campos, pero me encantaría encontrarlo y saber cuál era su opinión, que debía tenerla, sin duda, ¿no? Claro. Es verdad que lo primero que me llamó la atención cuando empecé a investigar y me metí en colección puertorriqueña a ver diarios de la época, sobre todo El Mundo, empecé con El Mundo, que las portadas se dividían en las que estaban dedicadas a la Guerra Civil Española y las que estaban dedicadas a los juicios a los nacionalistas que acabaron luego en la prisión de Atlanta. Y yo dije, uff, este tema es importante, porque aparece un montón de portadas. Claro, al mismo tiempo que había empezado a tener, o que había estallado la Guerra Civil Española, estaba teniendo lugar el juicio a la cúpula secesionista que estaban en la prisión de, ¿cómo se llama? De la Perla, ¿no se llama? Se llama La Princesa. Eso, La Princesa, que luego acabarían condenados y acabarían en Atlanta, ¿no? Pero, y todo eso estaba teniendo lugar, o sea, los años 30 son impresionantes en Puerto Rico. Hay una cantidad de cosas que son unos años clave. Eso sí, doy fe, y ustedes lo saben todo mejor que yo, porque cuando me metí en la investigación de la Guerra Civil Española, por eso en el capítulo inicial empiezo a dedicar un apartado a la identidad puertorriqueña y a la identidad también jurídico-administrativa, porque todo eso luego va a tener que ver con la Guerra Civil, o la Guerra Civil va a atravesar por esos caminos también. Por ejemplo, cuando hay alguna gente que solicita a la gobernación, eso en los archivos de Puerto de Tierra lo pude ver, cuando hay alguna gente que le pilla la Guerra Civil Española y solicita a la administración norteamericana en Puerto Rico que lo expatrie a la isla, ahí hay un gran tema, porque ¿qué es? ¿Español o norteamericano? Si usted no es norteamericano y no accedió por la ley Foraker o por la otra ley a la nacionalidad norteamericana, nosotros no lo podemos expatriar. Y hay todos unos archivos interminables, todos unos legajos interminables, unas carpetas dedicadas a personas concretas. Incluso se falsificaron documentos. Hay gente que no tenía la nacionalidad norteamericana que falsificó documentos para que lo pudieran extraditar a la isla como norteamericano. Es muy interesante todo ese tema, pero para eso hay que entender cómo funcionaba o cómo funcionó desde 1900 la identidad jurídico-administrativa, y luego está la patria moral. Luego está el asunto de la patria moral, de esa identidad puertorriqueña, ¿no? Por eso digo que los años 30 son impresionantes. Y es una de las décadas más estudiadas de la historia de Puerto Rico. De las Por de suerte siglo XX, para mí. De las Por del siglo XX, sí. Bueno, pues entonces, antes de finalizar, damos las gracias a todas las personas que han participado. Primero al autor del libro, al doctor Salazar, al presentador, el doctor Rodríguez Beruf, a todas las personas que asistieron y que participaron en la sección de preguntas y comentarios. Quiero también darle las gracias al doctor Salazar, porque nos donó un ejemplar de su libro aquí a la Biblioteca del Centro de Investigaciones Históricas, luego de que nuestro compañero Javier Almeida, de Colección Puertorriqueña, pues le sugiriera, ¿verdad?, que era un lugar adecuado para dejar un ejemplar.
tanto para beneficio de los estudiantes del programa graduado de historia como para cualquier persona que lo quiera consultar. Ya está disponible, está de hecho en la vitrina donde se ha puesto una pequeña exposición de algunos de los libros que hemos adquirido recientemente. Así que damos por terminada la sesión de preguntas y comentarios y pasamos con nuestro compañero Josué para el cierre de la actividad. Adelante, Josué. Muchísimas gracias, Magali. Para no repetirnos, me uno a las palabras de agradecimiento que la compañera acaba de pronunciar. Antes de unas palabras finales y de un anuncio, quisiera dejar con ustedes a nuestros dos invitados. Si tienen una última palabra que decir, profesor Rodríguez Beruf, en primer lugar, si tiene algo adicional. Quiero un comentario. Sí. Como han visto, no he querido interrumpir mucho la exposición porque yo creo que todos queremos escuchar al autor. Pero él hizo un comentario que quiero sobre lo que quiero hablar, y es que a mí también el libro de Preston sobre el Holocausto español me impresionó mucho, porque realmente la carnicería que hubo, sobre todo cuando las fuerzas republicanas fueron derrotadas y el ejército de Franco más sus aliados diversos, ¿verdad?, la Falange y compañía, pues entraban en las grandes ciudades. Había varios días en que lo que había era una matanza terrible. Entonces, es cierto que hubo desmanes por ambos lados de la guerra civil y matanzas por ambos lados. Siempre se menciona el caso de Paracuellos, donde hubo alguien que estuvo en la Universidad de Puerto Rico que estuvo acusado de haber participado en esa matanza. La verdad que esa violencia y esas muertes no fue algo equivalente de ambos lados. Realmente esa guerra tuvo un lado que triunfó y se impuso militarmente, y en esa coyuntura de ese triunfo hubo una masacre y después se impuso un régimen de terror al inicio, de terror y de hambre, porque lo que siguió a la guerra civil fue hambre, y lo conozco de primera mano, ¿verdad?, por gente que vivió esa época. Entonces, quiero conectar esto con una pregunta que se hizo sobre cómo lograron los españoles construir un presente que, con todas las tensiones y conflictos que tiene, es un logro admirable, ¿verdad?, de prosperidad y de estabilidad, relativa estabilidad, cuando tiene esa historia marcada por un hecho tan violento como la Guerra Civil Española. Y realmente es una reflexión que hay que hacer de qué hicieron los españoles para construir una salida a ese régimen dictatorial que siguió a la Guerra Civil Española, que sabemos que está atravesado por contradicciones, que el odio no se ha superado totalmente, pero también hay que reconocer que se ha ido construyendo una cultura democrática en España que es capaz de resolver contradicciones muy fuertes. Y eso pueda prevalecer en el futuro, pues es un tema que hay que considerar. Pero yo lo vería por el lado positivo, ¿verdad? No solo por los retos, sino por el hecho de que con una historia donde ha habido
un hecho de tanta violencia como la guerra civil y de tanto odio, ¿verdad? Se haya logrado una convivencia democrática. No sé qué tú piensas, Aníbal, sobre esto, si quieres. Sí, uno, cuando yo me leí también ese tomo del Holocausto Español, el título está muy bien elegido, y luego esa palabra odio. Efectivamente, y de esto habla Preston, y con él he hablado yo de esto también, fue una guerra por parte del ejército de Franco, fue una guerra de exterminio. Es decir, él prometió que tras la guerra habría un perdón y habría un, y todo eso fue una burda mentira, y lo que hubo fue a toda una planificación para exterminar y que no quedara nadie, ningún elemento de esa España roja, de esa España bolchevique, ¿no? Entonces, claro, en esa guerra de exterminio hay mucho dolor, hay mucho odio, hay mucho sufrimiento, hubo mucha masacre, y por tanto, que luego de eso, y después de 40 años de dictadura, se lograra montar una democracia que, desde mi punto de vista, no está nada mal, no está nada mal pensando de dónde venimos, como ha dicho el profesor Rodríguez Beruf, pensando de dónde venimos, no está nada mal la democracia que hemos construido, pero en cierto modo parece milagroso. Ahí hubo un periodo que ustedes conocerán, si ustedes que están tan atentos a las cosas de España, que se llamó la transición. Ese milagro, ¿no? Porque toda Europa veía como, y Estados Unidos y otros países veían como que un proceso milagroso que fue la transición. Si alguien estudia a fondo la transición, hombre, la transición fue un momento muy, muy delicado. Hubo varios momentos, hubo un golpe de Estado conocido y otros que no conocimos. Hubo un intento de dinamitar a la familia real española en pleno y al gobierno de paso. Hubo amenazas, estaba ETA matando, matando, pero casi cada día, cada semana. Es decir, fue un proceso muy complejo, muy complicado. Yo, cuando hay un documental en 10 capítulos de una periodista muy conocida que se llama Victoria Prego y se llama La Transición Española, si lo quieren ver, porque cuando uno ve esos 10 capítulos, uno se maravilla que eso haya podido salir adelante, que esta democracia española haya podido salir adelante con la cantidad de enemigos que la acechaban, porque cuando muere Franco sigue habiendo un congreso de los diputados netamente franquista y el primer presidente democrático viene de la Falange, que es el presidente Adolfo Suárez, y esa reconversión a la democracia, y había un rey llamado Juan Carlos I que había jurado mantenerse fiel a los principios del régimen de Franco y que luego se desdice y hace otra cosa, pero todo ese largo proceso y complejísimo proceso, la verdad es que es milagroso. Ahora, en los últimos años, sobre todo a partir de nuevas fuerzas políticas emergentes como Podemos o Unidas Podemos ahora, o Sumar, pues se ha puesto muy en entredicho y hay todo un debate nacional, se ha puesto en entredicho la transición, ¿eh? Y ahí lo dejo porque es un debate larguísimo, ¿no? Pero vaya, yo estoy de acuerdo en que después de cuando uno lee ese libro de Paul Preston y se da cuenta de la barbarie colectiva que fue la Guerra Civil Española y luego 40 años de franquismo, que hubo penas de muerte hasta el año 75. En el año 75 se ejecutó a un joven anarquista aquí catalán llamado Salvador Puig, o Puig dirían ustedes, pero aquí se dice Puig. Se le ejecutó a garrote vil, que es una muerte cruenta y una muerte salvaje, a garrote vil. Todavía existían los verdugos que manejaban el garrote vil en el año 75, que yo ya tenía 5 años. Me parece mentira. Y que hayamos sabido después de eso construir una democracia, yo creo que saludable y sólida, bueno, por eso nos inquieta tanto Vox, efectivamente, ¿no? Muchísimas gracias a ambos profesores, al doctor Jorge Rodríguez Beruf, presentador de la obra, y al doctor Aníbal Salazar Anglada, autor de la obra, por habernos acompañado y haber aceptado, por supuesto, compartir con nosotros este precioso tiempo acá en el Centro de Investigaciones Históricas de forma virtual.
A todos los presentes, también muchísimas gracias. Los quiero dejar ahora para un breve saludo de despedida con nuestro director, Marcial Ocasio Meléndez, si se encuentra todavía con nosotros, o no, probablemente no, porque siempre tiene alguna reunión. No, pautada. Creo que yo lo vi que se despidió. Bien, pues entonces, a nombre del doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigación Histórica, muchísimas gracias a todos los que participaron aquí en la mañana de hoy, a nuestros dos ponentes y a los organizadores. Sin más, muchísimas gracias a todas y a todos. Les doy una buena noticia. Tuvimos 56 retransmisiones a través de distintas asociaciones, instituciones culturales y académicas, tanto en América Latina, Estados Unidos, en España. Tuvimos dos asociaciones de memoria y de investigación sobre la guerra civil en España que estuvieron retransmitiendo esta actividad. Así que estamos muy contentos por el seguimiento que han tenido siempre en nuestras actividades, más allá, por supuesto, de los que siempre están con nosotros en el Zoom y en nuestro Facebook Live. Así que, como siempre, muchísimas gracias a todos y a todas. Hasta la próxima.